Això m'alegra molt, o bé els que no sé si sou tots repetidors, és a dir, si vàreu venir a la sessió passada o sou tots nous. Si sou repetidors, doncs molt bona notícia, perquè això significa que alguna cosa devia fer bé la sessió passada i us devia agradar el que us havia d'explicar, encara que van tenir grans problemes tècnics i no van poder accedir al prontuari. Si sou nous, benvinguts. Vull dir, hi haurà coses, vull dir, avui ens centrarem en altra matèria. Si hi ha algun dubte de la sessió passada o els nous no crec que heu mirat el webinar que està penjat, perquè tot just ho heu penjat ara, no, Andrea? El de l'altra sessió? Vull dir, difícil. Mira, si us sembla, Andrea, encara que esteu per aquí, podem començar. A veure si després de pensar-vos i repensar-vos els que us vaig explicar la sessió passada, podem deixar allò res. 5 minuts, si voleu plantejar algun dubte sobre la sessió passada. I així la podem deixar com a tancada, si us sembla bé. Vull dir, ho podeu fer a través del xat. Vull dir que podem deixar res, uns minutets, a veure si algú té algun dubte de la sessió passada. M'ho apunto i us explico com anirà aquesta sessió. És a dir, la idea és la mateixa que la sessió passada. Jo parlaré i us explicaré coses fins que la meva veu m'aguanti. Un cop que la meva veu ja no m'aguanti, diré, nois, és hora de fer un descans. I després continuarem. La meva idea també és deixar l'última mitja hora de la sessió, de 11:45 fins a les 12, per plantejar nous dubtes. Si és d'aquesta sessió, millor. Si és de la passada, millor. Si és de qualsevol altre procediment europeu, doncs també us podeu plantejar. El que no sé si seré capaç de donar-vos una resposta, però si no, jo me'ls apunto i prometo donar-vos una resposta. Estic veient pel xat, Andrea, que m'ha Sí, són sortit només alguns un. són dubtes en relació al material per informar-vos també degudament a tots. Al finalitzar aquesta sessió, rebreu per correu electrònic tant el material de la primera sessió de cooperació jurídica com el d'aquesta mateixa. Així que, com apuntava l'APA, aquí tindreu el material i tampoc fa falta que preneu apunts, sinó que tindreu tot el material molt ben explicat i preparat. Com a dubtes, ens comenta, per exemple, algun company si podries entrar al prontuari i fer una prova, perquè l'altre dia no es va poder entrar, però De la suposo que més prova farem una endavant. prova de voleu del reconeixement i execució de resolucions, no? Que és el que vam tractar l'altre dia, suposo. Entenc Alguna que sí, perquè concreta? apunta que, com l'altre dia no es va poder fer, sí. A veure. Vale. Vale, perfecto. Després també he llegit, Andrea, com puc escollir on us hi era a Sí, França. mira, com... Exacte. Vale, aquest és dubte d'avui. Doncs m'ho vaig apuntant, perquè si no, no me'n Sí. recordaré. Mira, una altra pregunta també, Paqui, si vols, un altre Digues. company. La Sandra Pérez ens comenta si es podries aclarir com s'envien les comissions rogatòries. Doncs comenta que la seva LAH, ho fa per remissió a les comissions rogatòries de la Subdirecció General de Cooperació Jurídica Internacional i comenta que hi ha 3 bústies. La Tens de també l'opció, civil, eh? la de Sí, penal. exacte. Bústies, però a veure, escollir usier, fer prova i tercer, com s'envien les comissions rogatòries. No sé si tens fitxa de la persona que ens ha fet aquesta Sí, pregunta. mira, és la Sandra Pérez. Que Hola, ens diu Sandra. aquesta. A veure, m'hauries de donar més dades per poder-te contestar la pregunta. Sí, mira, A veure, perdona, aquí en el escollir. xat, si el missatge era una miqueta més llarg, no sé si tens possibilitat Espera. de veure'l. Ai, perdona. Em sembla que... ¿Podéis hablar en castellano, por favor? ¿Podéis hablar? Vale, pues si no os importa la resta, yo cambio de idioma, ¿vale? Quiero decir que creo que todos nos entendemos y no tengo ningún problema en cambiar de idioma. Ah, soy totalmente bilingüe. Eso no quita de que pase de un idioma a otro, ¿vale? Si no me entendéis en algún momento, por favor, recordármelo. Es decir, avisar, no, no, vuelve al castellano, ¿vale? Entonces, ¿cómo se puede enviar una comisión rogatoria a... que dice que su letrado A dice que hay a 3 buzones? Uy, ahora me costará hablar castellano. No tengo fichado el mensaje, no lo veo.
Sí, mira, comenta, si vols t'ho llegeixo, Paqui, comenta que hi ha tres bústies i que els hi afecten ells, la una que és la d'altres organismes de cooperació jurídica internacional de comissions rogatòries. Diu que envia des d'aquest òrgan judicial les comissions rogatòries actives i que s'han de remetre pel Ministeri a altres estats i també la recepció de notificacions. Però qual és l'objecte de la comissió rogatòria? Perquè, clar, dependent de l'objecte de la comissió rogatòria, s'aplicarà o bé l'objecte i el país a la qual va dirigida. És a dir, nosaltres som, en aquest cas, per el que estic entendent, Sandra, estat requerent. Nosaltres li estem pedint alguna cosa a altre estat. Entonces, dependiendo qué cosa, si es Unión Europea, se aplicará un reglamento u otro, ¿vale? Si es obtención de pruebas, si es traslado de documentos, si es reconocimiento y ejecución de sentencias. Y también, dependiendo la materia, se puede aplicar o convenio de la Haya, si el país es firmante del convenio de la Haya. Claro, por eso necesitaba muchos más datos para poderte contestar la pregunta. O si no hay convenio de la Haya, lo que os explicaba el otro día, la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en el ámbito civil, ¿vale? Entonces, yo parto de esta base, Sandra. Si no es esta base, después me lo aclaras. Creo que tú estás intentando enviar una comisión rogatoria y supongo que es para notificar alguna cosa fuera de la Unión Europea, y fuera del convenio de la Haya. Entonces, sí. Hay que mirar en el prontuario el país en el cual lo quieres enviar, a ver si permite el envío directo. Aunque no haya convenio, puede ser, o puede ser que haya algún convenio bilateral. Si no permite el envío directo, entonces sí que lo tenemos que hacer a través de la autoridad central, la subdirección general, la subdirección general del Ministerio de Justicia, Cooperación Jurídica Internacional en el ámbito civil. ¿Vale? ¿Cómo se hace? A través de correo electrónico. A través de correo electrónico. Y el otro día, en el PowerPoint del otro día, os di todos los datos de esta subdirección general. ¿Vale? No sé si te he respondido a la pregunta porque me faltaban datos. Si no es así, por favor, vuelve a plantearlo y darme más datos. ¿Vale? Entonces, empezamos, si os parece, con hacer un formulario de la materia que estudiamos el otro día, reconocimiento y ejecución. También he mirado lo de Polonia, que el otro día no lo comentaron una de las compañeras, y es el caso práctico que haremos a posteriori. Por lo tanto, si os parece, esta la dejamos para hacer después, ¿vale? Andrea, ¿hay alguna traducta? Hi havia el company que comentava el tema de Polònia, que ja has avançat, que ja es tractarà. Sí, és el cas pràctic que faré després, perquè he pensat, en lloc de fer qualsevol altra cosa, doncs faig el cas pràctic del que em van plantejar l'altre dia. Perfecte. Vale. I una altra companya comentava com demanar la declaració de testimonis, també. Esto serà la matèria del reglamento que estudiaremos hoy. Por lo tanto, es la materia de hoy. Dice, ah, vale, mira, ara la Sandra contesta. Estic en un jutjat de família i ens trobem en tots els casos per notificar o per demanar documents. Per notificar o per demanar documents. Si és per notificar, doncs, el reglament, el 1393, sóc dolentíssima en els números, espera, el 1393/2007. Ull, està en un jutjat de família. Hi ha reglaments especials per família. Respecte al trasllat de documents, és el reglament, el 1393/2007. Però si és reconeixement i execució, hi ha reglaments especials per a unions matrimonials, per a parejas de hecho, per a afiliacions, per a règims econòmics matrimonials. Llavors és accedir al prontuari i mirar quina és la matèria i llavors s'aplicarà aquell reglament. Si no hi ha reglament, perquè és fora de la Unió Europea, supongo que és el que era d'això, pues se tiene que aplicar o el convenio de la Haya para notificación y traslado de documentos o convenio de la Haya para obtención de pruebas, que es esto para pedir documentos. Convenio de la Haya si el estado al cual requiere
es firmante. Si no es firmante, ley de cooperación jurídica internacional. Convenio de la Haya, según las declaraciones que hagan los países, prevé un traslado directo de documentos. Sí, puede ser sin pasar por la autoridad central, pero es necesario ver las declaraciones que han hecho los diferentes países del convenio de la Haya. Y hay un formulario que os enseñaré después, tanto para la obtención de prueba, lo que pasa que está en francés y en inglés, Google Translator, como para el traslado de documentos. Vale. Més preguntes, Andrea? Ja em sap greu, però si vaig parlant no em dóna temps. Sí, i a més, aquesta persona és resolent escrits, per tant, no és versemblant que no l'entengui. Bueno, no em ficaré en un debat sobre llengua. Vull dir, així de simple. Com a pregunta sobre el temari, crec que una altra... Assistió. ¿Puedo verlo en algún sitio? Sí, se colgará la webinar. Sí, no te preocupes, hem anat donant resposta en aquestes consultes. Vale, l'última pregunta era de la Sandra en relació al que ja acabes d'explicar. Vale. De moment, res més, així que si vols continuar per aquí. Vale, perfecto, pues muy bien, pues bien, vamos. A ver, pues entonces, ¿qué íbamos a hacer hoy? Vale. Si os parece, vamos a ir al prontuario directamente para acabar la sesión del otro día y según la pregunta nos ha formulado si podíamos hacer un modelo respecto a la competencia, no, la competencia suele terminar, el órgano competencial competente, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales. Rezo que nos funcione el prontuario. Entonces, yo qué voy a hacer, dejar de compartir pantalla, a ver si lo hago bien, no me acuerdo. Y yo ya tengo el prontuario abierto y entonces dejo de share screen. Prontuario, share. Estamos viendo todos el prontuario, ¿vale? Entonces, recordarse que para acceder al prontuario necesitamos la contraseña que también os di y a los que no estéis, está en el PowerPoint del otro día, ¿vale? Vale, pues entonces, vamos. Aplicación del reglamento 1215/2012. Vamos a un país firmante de la Unión Europea, firmante que esté dentro del ámbito territorial de dicho reglamento, ¿vale? Pues entonces vamos a Bélgica, por ejemplo. ¿Vale? Aquí los diferentes, te prevé las diferentes materias en las cuales existe reglamento de la Unión Europea, ¿vale? Para Sandra, que estaba en familia, por eso te decía, hay reglamentos respecto a competencia, reconocimiento, ejecución, responsabilidad parental y protección de menores, alimentos, medidas cautelares, y después aquí en competencia, reconocimiento y ejecución, vamos a consultar. Es el que te decía un momento porque tengo esto aquí y no veo. ¿Lo ves? Hay más reglamentos respecto al régimen económicos matrimoniales, entre uniones registradas. Este es el general y este es el convenio de Lugano para los puestos de los cuales eran anteriores y no se aplica el 1215/2012. Por lo tanto, vamos al 1215/2012 que es el general. Vale. Aquí todo, qué lástima que todo esto no pudiésemos ver el otro día, te da toda la información, la normativa, el desarrollo de las normas, el ámbito temporal, requisitos, vale, pues ahora ¿dónde vamos? Competencia, reconocimiento y ejecución, clicamos aquí, formulario online. Dios mío, que se cargue. Y ahora nos vincula con el portal europeo de justicia. Este portal se puede acceder directamente. Yo he accedido hoy sin meter contraseñas. Es una manera de, si no tienes las contraseñas para el prontuario o el prontuario se te cuelga, puedes descargarlo directamente. Vale. Reglamento. Completar el formulario en línea. Te da tres opciones, ¿vale? Formulario en línea, yo no os lo recomiendo, porque es tenerlo que meter todo ya, guardarlo y descargarlo. Yo lo que suelo hacer cuando tengo que rellenar algún formulario es me descargo el formulario en blanco,
en español, miro el país al cual tengo que enviar el formulario miro las lenguas afectadas por dicho país que hayan hecho las declaraciones a este reglamento. Entonces, mi táctica, porque desconozco la mayoría, pero la mayoría de idiomas extranjeros que se hablan en la Unión Europea, entonces me descargo el formulario en blanco en español y me descargo el formulario en la otra lengua. Y me los imprimo o los pongo en la pantalla los dos y voy mirando. Te da una tercera opción, que es enviar por correo electrónico el formulario en blanco. Si lo quieres enviar a alguien para que lo rellene. Vale. Vamos, pues venga. ¿De acuerdo? Aquí, si os deis ahí, está el certificado. No recuerdo malamente, porque ya digo que mi memoria respecto a los artículos y los números del reglamento es malísima, es el del artículo 53. Está a una resolución en materia civil mercantil o recordaros, de que el reglamento 1215-2012 no era solamente aplicable a las resoluciones judiciales, sino también podía ser a las transacciones que se lleven a cabo en un proceso, así como en un documento público, cualquier escritura notarial, ¿vale? Venga, pues vamos, ¿completáramos el formulario online? No, nos descargamos el formulario en blanco y lo abrimos. Vale. Anexo 1, certificado relativo a una resolución en materia civil y mercantil. A ver si el PDF nos deja continuar, porque hace días que el PDF falla y espero que no falle y que funcione el prontuario. Vale, pues nada, simplemente es rellenar, aunque os parezca una barbaridad, simplemente es rellenar casillitas, no hay nada. Es decir, distinguimos entre si nosotros somos requirentes o requeridos, ¿vale? Hay que rellenar las casillitas, ya está. Órgano jurisdiccional de origen. Somos nosotros que nos piden, recordaros lo que os explicaba el otro día, este certificado que nos pueden pedir o bien en el principio de la demanda, no diario, no verbal, o bien con carácter simultáneo a la sentencia, para que esta sentencia sea o ejecutada o reconocida en otro país, Estado miembro, firmante de este convenio, ¿vale? Pues entonces, cuando nos lo piden, ¿qué tenemos que hacer? No asustarnos, rellenar este formulario. Órgano jurisdiccional de origen, tú. Perdona, Paqui, si ens pots compartir el PDF, perquè ara només estem veient el prontuari. Ai, perdona, companys, gràcies. Companys comenten que no el veuen. Clar, si no, és que clar, així com vols que us expliqui res. Vale, pues voy. Gràcies, Bueno, si jo voy explicando i no veis, pues un poquito como... Ahora sí que lo veis, ¿no? Sí, gràcies. Andrea, sí. Vale, pues este es el certificado, el famoso certificado. Pues vamos rellenando, órgano jurisdiccional de origen. Si nos lo piden a nosotros, pues tenemos que poner juzgado de primera instancia, calle, localidad, Estado miembro. ¿Cuál de estos es nuestro Estado miembro? Pues España, aquí. Teléfono, habéis visto, ¿no? En el caso que nos lo envíen desde Portugal, porque pretende el reconocimiento de una resolución portuguesa ante un juzgado español, o que nos presenten este certificado respecto a una ejecución, no pidan la ejecución de una resolución judicial extranjera, Portugal rellenará este formulario también y nos lo enviarán a nosotros y, por lo tanto, órgano jurisdiccional de origen será el juzgado de primera instancia de Porto, en la calle no sé qué, o la localidad de Oporto y Estado miembro. Pues a ver dónde tenemos a Portugal, que lo pierdo. Teléfono, fax, correo electrónico. Datos de las partes, demandantes, apellido y nombre, número de identificación, el CIF, DNI. En caso de persona jurídica, dato de constitución. A lo mejor todos estos datos no los tenéis. Si os dais cuenta, no sé si lo estáis viendo, no hay ninguna casilla obligatoria, ¿vale? Poner cuántos, como en todo, poner todos los datos que tengáis. Si es una persona física, pues... A lo mejor pues no tenéis su fecha de nacimiento, pero a lo mejor la podéis buscar en los poderes que han otorgado notarialmente. Si es una persona jurídica, difícilmente tendréis los datos de constitución, creación o registro de una persona jurídica. No creo que sea tan importante, ¿vale? En los domicilios, el país de los demandantes, otros, pues yo qué sé, está domiciliado en España, pero tiene una sucursal
en Alemania, pues a lo mejor esto tiene algún tipo de interés, ¿vale? Correo electrónico, importante. Los diferentes reglamentos europeos prevén en determinados supuestos la comunicación a través de correo electrónico. Y este es el correo electrónico de la parte. Yo en este caso pondría el correo electrónico del procurador o del abogado, ¿vale? Demandados, apellidos, nombres, localidad, dirección. Es decir, no me estoy parando en todos los apartados, porque esto es tan fácil como nos piden a nosotros, coger, poneros con la sentencia, con el TEMIS, con el OJK, con todos los datos, y llenarlo. Es que no hay más, ¿vale? Venga, resolución. Esto es importante. Fecha de la resolución. Pues en este caso he cogido el certificado que habla de el reconocimiento y ejecución de una resolución judicial. Recordaros que decía el otro día que las tasaciones, los decretos que aprueban las tasaciones de costas o liquidación de intereses también son considerados en el ámbito del reglamento 1215-2012 como resolución judicial. ¿Vale? Pues la fecha, número de referencia, pues si es el decreto definitivo 25/2001, pues el decreto definitivo 25/2001. Este apartado es muy importante. ¿La resolución se ha dictado en rebeldía? No. Sí, ¿vale? Porque acordaros que a la hora de ejecución de una sentencia, si os piden la ejecución de una sentencia, no se podían adoptar medidas ejecutivas directamente con el auto despachando ejecución si no se había notificado previamente este certificado en aquellos supuestos en los cuales hubiera sido dictada en rebeldía. Por lo tanto, este apartado sí que es importante, ¿vale? La resolución es ejecutiva en el Estado miembro de origen sin necesidad de que se cumplan otras condiciones. Pues sí, normalmente sí. Sí, pero contra las personas siguientes, pues imaginaros que se ha presentado una demanda contra A y contra B, contra Pepito y Manolita, y se ha estimado solo contra Pepito, pues solo contra Pepito. Es decir, lo que hay que trasladar aquí es la sentencia o el decreto, ¿vale? O el auto definitivo. Vale, fecha de expedición del certificado. La resolución ha sido notificada en las siguientes lenguas. Importante saber en qué lenguas, porque acordaros que también podía alegar y defensión si no se había notificado en alguna de las lenguas del Estado miembro en el cual se hubiera dictado la sentencia, así sí, como si era una lengua que desconocían. Importante. O no consta el órgano judicial en qué lengua se ha notificado. Y después aquí, pues si es pecuniaria, pues debe descripción del asunto. Yo lo que os recomiendo, el formulario lo tendréis que rellenar en la lengua que acepte dicho Estado miembro, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si es alemán, yo no tengo ni idea de alemán, entonces, ¿qué hago yo en estos casos? Hago una breve descripción. Se condena a Manolita a pagar 20.000 euros a Antonio. Pues entonces yo hago, copio el texto de la sentencia en el Google Translator, lo traduzco al alemán y lo meto aquí, ¿vale? ¿Lo ves? El órgano judicial general ha condenado a efectuar un pago a... Si la condena es solidaria o no solidaria. La moneda de la condena, recordaros que existen países de la Unión Europea que no están dentro de la zona euro, ¿vale? El plazo, es decir, si se paga en un único plazo, en varios plazos. Las fechas de vencimiento, todo esto es trasladar lo que se haya acordado por el juez o magistrado o por el letrado de la Administración de Justicia en la resolución cuyo reconocimiento o ejecución se pretende, ¿vale? Es así de simple. Los intereses, si ya se han calculado los intereses, si no se han calculado, capitalización de intereses, vale, este es el apartado de lo que hablábamos el otro día de las medidas provisionales o cautelares, ¿vale? Las costas, si hay costas, contra si han condenado, se puede exigir si la condena en costas es solidaria o no es solidaria, si se han fijado o solamente se ha condenado en costas, si tiene que pagar en tasa, la descripción de dichas costas, ¿vale? Los intereses sobre las costas, bueno, es súper completo.
es súper completo. Y bueno, hemos llegado al final. Hecho en. Ya me he leído toda la sentencia, he rellenado todos los apartados, entonces que tengo que poner hecho en Girona a 3 de diciembre de 2021. Firmado el sello del órgano judicial de origen. ¿Quién firma? Ojo, yo todavía sé que en juzgados pequeños y en juzgados de pueblo se firman estos certificados por el magistrado. No, es el letrado de la Administración de Justicia. ¿Quién firma estos certificados? Y se pone el sello del juzgado. Le tenéis que entregar el original. Los que vamos con el JCAT estamos ya muy, muy acostumbrados a no tocar papel. Y entonces, ¿qué pensamos? Que le podemos rellenar esto, lo guardamos como PDF, lo anexamos a JCAT y ya se lo podemos entregar. No, en este caso hay que entregar el original. Firma física, firma electrónica. Hablemos de ello. Es decir, todos los letrados, bueno, la mayoría, los que estamos trabajando en JCAT, firmamos electrónicamente. ¿Se acepta la firma electrónica? Pues en este caso yo preferiría firma física. ¿Por qué os lo digo? Porque cuando nosotros firmamos electrónicamente un documento que está introducido en JCAT, entonces si os dais cuenta, al lado sale un código seguro de verificación. ¿Eso sí que significa? Que la persona de cualquier parte del mundo, entrando a aquella página web, le asegurará que esa firma es la mía. Es mucho más correcto. Una de las opciones es introducir este documento en el JCAT, introducirlo dentro de una resolución, firmar para que salga el código seguro de verificación. Si yo firmo este documento como un PDF normal, le doy asignar e inasignar digitalmente, entonces no me sale un código seguro de verificación. Por lo tanto, aunque todos somos muy modernos, hay ciertos países que no lo ven claro esto. Si no ven ahí la manuscrita, no lo ven claro. Entonces yo, para evitarnos problemas, le diría al letrado de Administración de Justicia del órgano judicial en el cual estáis trabajando que lo firme manualmente, que vuelva a la firma manual, que es una tontería porque es mucho más seguro una firma electrónica, pero mucho mejor así. Bueno, vale, pues entonces, ¿ha quedado alguna duda respecto a cómo se tiene que rellenar el certificado del artículo 53? El segundo certificado que hay es respecto a acuerdos tras sanciones judiciales y a documentos notariales. Lo vamos a mirar también en un momento, ¿vale? Vale. Bueno, descargo el formulario en blanco. Ahora, mira, os tenía descargados del otro día. Y ahora tengo que ir a compartir porque si no, no vais a ver nada. New share. A ver si lo encuentro. Es este. ¿Estáis viendo el anexo 2? ¿Me lo podría confirmar? Sí, gracias, Paqui. Vale, vale, pues me voy yo al anexo 2. Venga, perfecto. Vale, pues si os dais cuenta, mira, es el artículo 60. Ya os he dicho que soy, perdonad, pero soy muy mala con los artículos, lo siento mucho. Me cuesta mucho aprender el número de artículos. Vale, pues si veis, es la misma estructura, ¿vale? Lo que pasa que te cambia, que es el objeto del certificado, es un documento público, una transacción. ¿Vale? Entonces, para ir rápido y para poderos explicar más materia, órgano judicial, que expide el certificado, fax, documento público. ¿Quién sería un documento público? En España, los notarios, porque recordaros que el arbitraje, es decir, el laudo arbitral sí que se podría ejecutar. ¿Vale? Porque es un documento público ejecutable, ¿vale? Entonces, los tribunales arbitrales, lo que no está dentro del objeto de la competencia de dicho reglamento es todo el nombramiento, el procedimiento arbitral, ¿vale? Documento público, designatura, el número de referencia, pues esto, el protocolo del notario, ¿vale? Fecha, número de registro, ¿vale? Transacción judicial. Pues exactamente lo mismo, órgano que ha aprobado la transacción, pues nombre del órgano judicial, dirección, fecha, número de referencia de la transacción judicial, partes, acreedores, identificación, lo que hablábamos antes, esto es exactamente lo mismo, deudores, identificación,
otras personas, no acabo de entender, bueno, no sé, el apartado de otras partes, la verdad, como no sean otras partes en el procedimiento que no hayan sido objeto de la transacción judicial, en cuyo caso yo tampoco acabo de entender por qué está este apartado, porque yo creo que lías más, pero bueno. Vale, número de identificación, fuerza ejecutiva, sí, tiene fuerza ejecutiva. Perdónate. Términos y breve resumen. No cuesta nada, es decir, contra más datos le damos a otro país, es igual que si nos lo envían a nosotros, cuanta más datos recibamos, mucho mejor, porque tenemos que crear, ya os lo expliqué el otro día, un clima de seguridad jurídica para fiarnos los diferentes países de la Unión Europea de unos y de los otros, ¿vale? Y por lo tanto, cuanto más datos tenga yo cuando vea un formulario este en griego helénico, que no tengo ni idea, entonces si me dan muchos más datos, yo me fiaré más. ¿Me fiaré o no me fiaré? Lo tengo que hacer. Pero hay que crear esa confianza mutua entre los diferentes países de la Unión Europea, ¿vale? Y después aquí la condena, cuándo, los intereses, exactamente lo mismo de la otra parte. Breve descripción, de la otra parte, del otro certificado del artículo 53. Breve descripción, lo que hablamos antes de hacer la traducción, hecho y... ¿Quién firma aquí? Pues depende, la Administración de Justicia o la autoridad competente que expide el certificado. ¿Vale? Puede firmar el notario. ¿De acuerdo? ¿Queda alguna duda respecto a los certificados del reglamento 1215/2012? Hola. Bueno, ya sé, perdonad, ya sé, estoy acostumbrada a trabajar en grupos más pequeños y, bueno, si queda alguna duda respecto a los certificados, de este reglamento, me lo planteáis, ¿vale? Si os parece, continuamos con el nuevo reglamento, ¿vale? Y ahora sí, que os voy a volver a compartir. A ver, ¿dónde estamos? New Share. ¿Dónde estamos? Vale. El PowerPoint. Presentación, ¿eh? Comienza desde la primera diapositiva. Bueno, perfecto. Bueno, pues la sesión de hoy, la idea era trabajar... más allá del reconocimiento de sentencias, la averiguación patrimonial del domicilio de personas extranjeras. Yo creo que no es muy acertado el título de la ponencia, porque la averiguación patrimonial puede ser objeto de materia de prueba, es decir, por ejemplo, que nos pidan la averiguación patrimonial de un ciudadano de la Unión Europea que viva en Francia, pero normalmente la averiguación patrimonial es más en fase de ejecución. Pero bueno, también podría ser objeto de prueba dentro de un procedimiento ordinario. Y después el domicilio de personas extranjeras. Aquí, preparando esta ponencia, yo misma me he llevado una sorpresa. Pero bueno, ahora os lo explicaré. En la obtención de prueba, primero estudiaremos el reglamento de obtención de prueba, que es el 1206 de 2001, de 28 de mayo de 2001. ¿Vale? Porque la obtención de prueba, como en todas las materias de cooperación jurídica internacional, debemos distinguir si están dentro del ámbito territorial del reglamento, si están dentro del ámbito en el cual exista algún convenio bilateral o multilateral, y en el caso de que no exista ni convenio bilateral o multilateral, tendremos que ir a la ley de cooperación jurídica, la ley de cooperación jurídica internacional en el ámbito civil. ¿Vale? Por lo tanto, vamos primero al reglamento, después al convenio, que ya os adelanto, el convenio de la Haya sobre obtención de prueba, y finalmente, en el caso de que no haya convenio que nos podemos encontrar, pues entonces habrá que ir a las normas generales, porque ya como os expliqué el otro día, la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en ámbito civil, aparte de tratar la cooperación jurídica, también regula, tiene normas relativas a la obtención de pruebas y normas relativas al traslado y notificación de documentos, ¿vale? Bien, paso. Uy, que os tengo por aquí en medio. Bueno, introducción del reglamento. Vale,
Pues el ámbito temporal. ¿Cuándo entró en vigor? Este reglamento se publicó el 27 de junio del año 2001 y entró en vigor en España el 1 de julio de 2001. Ámbito territorial de este reglamento, pues los 26 países de la Unión Europea. Ojo, acordaros que el otro día os explicaba que el prontuario, dentro del prontuario hay una guía práctica respecto a la situación jurídica, las normas aplicables con el Reino Unido después del Brexit, ¿vale? Por lo tanto, se aplica a los 26 países de la Unión Europea y respecto al Brexit, pues tenemos que ir a esa guía práctica. ¿Qué se deja de aplicar a partir del 1 de enero de 2021? Pues el reglamento 1206 de 2001. ¿Qué se aplica? Pues el convenio de 18 de marzo de 1970 sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil mercantil. Cabe decir que entre España y Gran Bretaña hay un convenio bilateral. Convenio relativo a la mutua asistencia a los procedimientos civiles y comerciales, firmado en Londres, 27 de junio de 1999. Entonces, las vías de transmisión, ¿cuáles serán? Pues las permitidas en la normativa aplicable. Por lo tanto, si son comisiones rogatorias o peticiones de obtención de pruebas de antes de enero del año 2021, pues se sigue aplicando el reglamento 1206-2001, aunque todavía no se hayan tramitado, pero se sigue aplicando todo ese reglamento a partir del convenio de La Haya. Y acordaros que Gran Bretaña ha extendido la aplicación del convenio de La Haya o el convenio de La Haya a determinados países, a determinados territorios que pertenecen a Gran Bretaña. Lo que nos puede interesar a nivel de España, pues a Gibraltar. Y también tener en cuenta el convenio bilateral. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Qué más seguimos? Se aplica, esto es muy importante lo que os tengo que decir, se aplica el reglamento 1206/2001 a Dinamarca. Pues no se aplica. Los repetidores, sabéis que el otro día decía que Dinamarca, perdonad por la expresión, juega a la puta y a la raconeta. Es decir, hay veces que sí, hay veces que no. Pues en este caso no se aplica el reglamento a Dinamarca, ¿vale? A Dinamarca nos tendremos que ir al convenio de La Haya. ¿Cuál es la finalidad de este reglamento? Pues mejorar, oiga, me he cargado el boli, simplificar y acelerar la cooperación entre los órganos judiciales para mirar una obtención rápida de la prueba entre los diferentes órganos judiciales. La idea del reglamento, la idea básica del reglamento es que tanto da si te hacen una petición de prueba el juzgado de primera instancia 2 de Sevilla, como te lo hace el juzgado de apelación de Marsella, es decir, el tratamiento que se tiene que dar en el órgano jurisdiccional español debe ser el mismo, debe recibir los mismos criterios, no debe haber una discriminación respecto a una petición u otra petición de prueba por el carácter transfronterizo. Siguiendo con la materia, ¿nos explica el reglamento lo que es el carácter transfronterizo? Pues no lo explica. Entonces, ¿cuándo existe un carácter transfronterizo que conlleva la aplicación de dicho reglamento? Pues en aquellos supuestos de que por conexión con el territorio o por una situación jurídica. Es decir, siempre que una situación jurídica suponga que se debe aplicar el reglamento, que se debe aplicar normas de cooperación jurídica internacional, porque están bien controladas con un territorio fuera de nuestras fronteras. En cuanto al ámbito material del reglamento, pues volvemos a lo explicado la anterior sección. El ámbito material es tanto materia civil como materia mercantil, con independencia de cuál sea el nombre de la materia, es decir, de cuál sea la designa de dicha materia. Habrá que estar al objeto concreto que se peticiona la prueba, si es materia civil o si es materia mercantil, se debe aplicar en los 26 países el reglamento 1206/2001. ¿Qué no nos define tampoco el reglamento? Pues lo que se considera prueba.
no nos da una regulación en los diferentes preceptos o artículos del reglamento de lo que se considera prueba, porque aunque vamos a una unión y para ello se lleva el dictado de todos estos reglamentos de la Unión Europea, las actividades probatorias dentro de nuestro ordenamiento jurídico, el enjuiciamiento civil o las leyes especiales sobre la materia, y dentro del reglamento jurídico portugués o francés alemán puede ser muy diferente, pues por ello no se lleva a cabo una definición de lo que se considera prueba. ¿Qué podemos considerar prueba? Pues habrá que ir a la normativa general de prueba, pero nos podemos encontrar que no seamos requerentes, sino que seamos estado requerido, y entonces nos pidan ciertas materias que digamos, uy, pues esto nosotros nunca lo hemos hecho como prueba, y esto pues no, habrá que estar a lo que te pidan. Siempre existen unas causas de denegación que las estudiaremos a posteriori, pero que no nos sorprenda que tengamos una mentalidad abierta de lo que se debe considerar prueba, y por eso nos ha llevado una descripción en el reglamento del concepto de prueba. Pues, ejemplo de prueba, toma declaraciones a los testigos, a las partes, a los peritos, presentación de documentos, verificaciones, un reconocimiento judicial. Desconozco totalmente el ordenamiento jurídico francés, pero aquí está previsto un reconocimiento judicial como una materia de prueba. Un careo entre testigos o peritos, ¿de acuerdo? Y ahora viene aquí lo que os decía antes, que el título de la ponencia no es muy coherente con el contenido del reglamento 1206/2001. Y os pido disculpas porque fui yo la que puse el título de la ponencia. Se nos permite este reglamento 1206/2001 la obtención del domicilio de las personas extranjeras. Pues no. No lo permite. El otro día os explicaba que existe una red europea de secretarios judiciales. Y esta red europea de secretarios judiciales, aparte de conectar con ellos y de realizar preguntas cuando tenéis dudas respecto a la cooperación jurídica internacional en el ámbito civil, en el ámbito de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea, también se reúnen, ahora con pandemia no creo que lo hagan, pero se reúnen, pues antes lo hacían una vez al año. Y cuando se reúnen, aparte de compartir criterios, resolver dudas, redactan unas guías prácticas que son muy interesantes. Dichas guías prácticas se encuentran en el prontuario. Yo con el material del curso os daré las guías prácticas de los diferentes reglamentos que han sido objeto de estudio, tanto en la sesión anterior como en esta sesión. Bueno, pues la RESET, la guía práctica respecto al reglamento 1206/2001, cuando se reunieron dijeron que no prevé, este reglamento no prevé expresamente las prácticas de averiguación de domicilio de una parte testigo perito. ¿Qué podríamos aplicar? Es decir, ¿cuál sería la regulación aplicable cuando necesitamos saber el domicilio de una parte testigo perito? Pues el convenio de la Haya de 18 de marzo de 1970, porque este convenio habla de que en materia civil o comercial, la autoridad judicial de un Estado contratante podrá, en conformidad a las disposiciones de legislación, solicitar de la autoridad competente de otro Estado, por carta rogatoria, la obtención de pruebas, así como la realización de otras actuaciones judiciales. Pues dentro de este marco de las otras actuaciones judiciales, dentro de los países de la Unión Europea podríamos pedir una averiguación de domicilio. Y también la RESET en esta guía práctica considera de que sería muy necesario que se debería incluir en este reglamento la averiguación de domicilio, porque es necesario para la obtención de la práctica de otras pruebas. Es decir, si me piden que citen un testigo o que tome declaración, perdón, que citen no porque estamos en obtención de pruebas, que tome declaración un testigo que está en Francia, pero no es el domicilio, sí que puedo enviarlo allí, pero si no es el domicilio, pues entonces, bueno, pues queda como sin objeto este reglamento. Por eso, por lo tanto, sería muy interesante incluir en dicho reglamento pues la obtención de prueba. Órganos judiciales competentes para la aplicación
de este reglamento? Pues tenemos tres. Tenemos los requirentes, los requeridos y la autoridad central. ¿Quién es el órgano requirente? Pues es el órgano jurisdiccional que conecta en materia civil o mercantil del procedimiento o del cual vaya a conocer del procedimiento. Este reglamento también prevé la prueba anticipada en aquellos supuestos en los cuales sea necesario tener pruebas que después no estarían disponibles. Pues por lo tanto, en el caso de España, ¿quién sería requirente? Pues puede ser tanto el juzgado de primera instancia, los juzgados de... No son competentes, porque visto el objeto, es decir, de los tipos de procedimientos que conocen, creo que sean competentes para como requirentes, o podrá ser, por ejemplo, también la Audiencia Provincial, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o cualquier comunidad autónoma, o el Tribunal Supremo, cualquier ámbito que tiene competencia en el área civil y mercantil. También puede ser competente, recordad, los juzgados de lo mercantil. ¿Requerido? Pues el órgano judicial en cuyo territorio se deba realizar la prueba. A este respecto, ¿quiénes son los requeridos en España? Pues no son los juzgados de paz, son los juzgados de primera instancia, somos los que estamos obligados a cumplimentar las peticiones del reglamento 1206/2001, ¿vale? Una apreciación respecto a los requeridos. Con la nueva oficina judicial, ya lo conocéis todos, ha desaparecido el esquema clásico de la oficina y se han creado los servicios comunes generales. ¿Podrán ser competentes? Sí, pero determinados supuestos muy concretos, es decir, en aquellas materias de prueba en las cuales no sea preceptiva o no sea necesaria la intervención del órgano judicial. Yo preparando el temario de hoy pensaba, ¿en qué supuestos podrían ser competentes? Pues si existe un servicio común procesal general que tiene acceso a todas las resoluciones o a todos los órganos judiciales de dicho territorio, pues, por ejemplo, para un testimonio de sentencia. Si un juzgado francés nos pide un testimonio de sentencia, pues entonces dicho requerimiento podrá ser cumplimentado por el órgano judicial requerido dentro de nuestro territorio, que puede ser el Servicio Común Procesal General, frente al cual existe un letrado de Administración de Justicia que hace pública y, por lo tanto, realiza dicho testimonio. ¿Qué más órganos son competentes? Pues aquí también nos aparece la autoridad central. El otro día, vía correo electrónico a todos los secretarios judiciales, nos enviaron un mail que se rindió respecto, porque la autoridad central, me adelanto, es la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional, dependiente del Ministerio de Justicia, ¿vale? Calle San Bernardo. Entonces se nos envió un mail a través de Secretaría de Gobierno, diciendo, recordándonos que para la aplicación de los distintos reglamentos europeos no se debería remitir los formularios a la autoridad central, que se permitía la comunicación directa entre los Estados miembros. Por lo tanto, decís, ¿y entonces por qué hay una autoridad central en este reglamento? Pues es una cosa muy simple, porque la autoridad central debe facilitar información y debe buscar soluciones cuando existe algún tipo de disputa respecto al cumplimiento de una petición respecto a los reglamentos europeos. Pero en este reglamento también tiene competencia. ¿Qué competencia tiene? Pues existen dos vías. Existen dos vías para la transmisión o para la obtención de prueba en el ámbito de la Unión Europea. Una vía directa y otra ante el órgano judicial requerido. ¿Cuál es la vía directa? Pues la vía directa es en aquellos supuestos en que los órganos judiciales de un Estado miembro pretendan venir hasta España, inversa, para la realización directa de la prueba, ¿vale? Entonces, en estos supuestos es competente la autoridad central, la cual... Es decir, es el único supuesto en el cual el formulario se debe, el artículo 17 del reglamento, se debe realizar ante la autoridad central, la cual puede transmitir o puede delegar la realización de dichas pruebas al órgano judicial del territorio en el cual se deban realizar. Es decir, el juez de Francia puede venir aquí a tomar una declaración de un testigo, se debe pedir ante la autoridad central. El
más supuestos, será el órgano de juzgado de primera instancia en el cual se debe realizar la prueba. Idioma, ¿cuáles son los idiomas? Pues idiomas. La petición debe estar en la lengua oficial del Estado requerido. Si existen varias lenguas oficiales, pues puede estar, como en el caso de Cataluña, podrá estar en cualquiera de las lenguas que sea oficial. La verdad que yo he estado trasteando tanto por el prontuario como por la página web postal judicial europeo y no he sabido encontrar el catalán. Pero en principio es factible. Es decir, es factible. Yo no he sabido encontrarlo. Eso no significa que no esté. Así de simple os lo digo. No he sabido encontrarlo. Y también en aquellas lenguas que el Estado requerido haya aceptado. España, no sé qué declaraciones ha hecho España, lo veremos cuando accedemos al prontuario, al portal, pero España, por ejemplo, España puedes decir pues en español y también acepto las francesas, sin ningún problema. Vale, pues vamos. Vale, ya os he pegado la chapa un rato, pues ahora podemos seguir accediendo al formulario. Venga, va, que ya os estoy aburriendo como el otro día y mi idea era hacer un curso más, mucho más práctico que el otro día. A ver, salgo de pantalla completa. Vamos a ver, lo que es muy importante en este reglamento, como el resto del reglamento de la Unión Europea, las diferentes declaraciones que han hecho los Estados miembros firmantes del reglamento, ¿vale? No las tenemos que saber todas yo, la verdad, no. Cada vez que vamos a hacer un formulario o una petición a través de un reglamento, pues tenemos que leer bien las declaraciones, porque eso te da el idioma, las formas de transmisión, vale, pues vamos, venga. A ver, portal europeo. Ahí, ¿dónde os pongo? Que no me molestéis, aquí. Portal europeo. Un momento, ahora comparto la pantalla, ¿eh? Un segundito, porque no me estáis viendo, pero ahora, vale. Venga. Ya los he guardado. Vale, New Share. Prontuario. Ahora creo que estáis viendo el prontuario, ¿vale? Pues vamos, consulta, que funcione, muy bien. Esta es la guía que os decía, para los que no estuvisteis el otro día. Igualmente os la trasladaré, ¿vale? Entonces, vamos a ver, yo qué sé, pues, para no ser siempre Francia o Portugal o Alemania, no sé, Bulgaria. Venga, ya no encontraré Bulgaria. ¿Qué reglamento estamos? Pues estamos a la obtención de pruebas en el extranjero, ¿vale? Pues consulto. Uy, ¿y por qué me sale? ¿Qué he puesto? Ah, porque me he equivocado. Digo, esto no me cuadra nada. Porque es la escasa cuantía y el monitorio europeo. Son los procedimientos de la Unión Europea simplificados. Obtención de pruebas en el extranjero. Consulto. Ahora sí que nos sale nuestro reglamento, ¿vale? Vamos al reglamento, vale, información, formularios. Vale. Ay, esto las cosas del directo, porque no me dejáis los formularios. Porque quizás tendría que haber picado antes. Vale. Consultar. Estos son los diferentes formularios del reglamento, ¿eh? Ahora entraremos uno a uno. Reglamento, formulario. Completar, pero esto no es lo que yo estaba buscando. Documentos relacionados, reglamento, no. Bueno, si no estudiaremos los formularios, sí, perdonad, pero información general, ayuda, no, ahí lo ves, directorio. No. Dios mío, ¿lo ves? Ayer lo hice y uno me sale. Bueno, va, consulta, volvemos, Bulgaria, ayer me salía el país, me salía el idioma, me salía todo. Obtención de prueba en el extranjero. Consulta. Reglamento. Solicitud.
currículum, requisitos, documentación, idioma. Bueno, vamos al idioma. Pues el idioma, la lengua oficial, se refieren, mira, lo ves lo que os comentaba antes, España ha aceptado aparte, mira, del español ha aceptado el portugués. Para conocer las lenguas aceptadas por uno de los estados miembros, las declaraciones de los estados. Venga, va. Venga, aquí, esto es lo que yo estaba buscando antes. Bueno, he ido por otra vía, pero bueno, importante, tanto como cuando toquéis el prontuario, cuando entréis a la página web de Justicia Europea, trastearlo todo, porque de todo se aprende, ¿vale? Venga, vamos, Bulgaria. Tribunales competentes, instrumentos, obtención de prueba. Pues aquí todo lo que os he explicado hasta ahora de ámbito territorial, material, requerido, órgano central, idioma, pues lo encontraremos respecto a todos los países. Y dice, requerido, pues ¿a quién se lo tengo que enviar? Si tengo que enviar que me tomen declaración a un testigo en Bulgaria, al tribunal de distrito, Regionalgericht, en cuya jurisdicción deben tenerse las pruebas. Y te pone su artículo de la ley de enjuiciamiento civil. Obtención directa es lo que os hablaba, diferentes, esas dos vías diferentes. Autoridad central, ¿vale? Lo Kratzensat, ¿vale? Ay, perdón, en cuya. Pues mira, aquí no es la autoridad central, a diferencia de España. Es el tribunal provincial. Autoridades competentes, pues si clicas aquí te da un listado, ¿vale? País, Bulgaria. Ah, pues no estás sola, estás. Se han encontrado varios tribunales competentes en este instrumento. Y te da una lista. Que en principio. Vale, sigamos aquí, PDF. Perdónate, tenía la boca seca. Vale. Vale, pues. Aquí está. Ahora me ha descargado un PDF, ¿vale? El cual os comparto, ¿eh? Un momentito. New share. ¿Dónde estamos? ¿Y qué es este? ¿Estáis viendo el PDF? Que estos son los diferentes órganos competentes en Bulgaria. Tendrá que buscar por domicilio. Supone un trabajo, ¿eh? Que todo vaya a través de formularios y que tanto el prontuario como la página web europea de justicia te den todos los datos y te den toda la información no significa que no. Es decir, rellenar cualquier formulario de obtención de pruebas supone un gran trabajo, ¿eh? No es difícil, pero tampoco es fácil y hay que mirarlo bien y hay que dedicarle un tiempo, ¿vale? Venga, volvemos ahora. New share. ¿Dónde estaba yo? A ver si me pierdo. Este. País Bulgaria, obtención de pruebas. Ay, es que esto de ir compartiendo, perdónate. A lo mejor es que no lo domino mucho. New share, ¿dónde estamos? Venga. Pero no quiero, vale. Lenguas aceptadas para la comunicación. Pues, los búlgaros son muy búlgaros. ¿Vale? Deben redactarse en búlgaro y acompañados de una traducción a búlgaro. ¿Vale? Medios aceptados como los medios técnicos para recepción de solicitudes de los que dispongan los órganos jurisdiccionales. Mensajería, carta certificada, acuse de recibo, fax todavía, pero sí, no nos permite, en Bulgaria no nos permite hacerlo mediante correo electrónico. ¿Vale? El órgano central, ¿vale? No mantiene acuerdos bilaterales con ningún Estado miembro, porque lo que se me ha olvidado explicaros antes, que quería ir tan a la idea, es que aunque en los diferentes países, en los 26 países de la Unión Europea, en Dinamarca no se aplica este reglamento, es muy pesada, permite, el reglamento 1206/2001 permite que la realización de convenios bilaterales entre dos países de los Estados miembros, siempre y cuando no sea contraria a lo acordado en dicho reglamento. Es decir, lo que permite es que
si nosotros con Francia estamos todo el día, porque somos vecinos, pidiéndonos obtención de pruebas, pues nos pongamos de acuerdo, pero siempre basándonos en los requisitos y no siempre en contra, es decir, no en contra de lo que está previsto en dichos reglamentos, sino tomar medidas más concretas para facilitar aún más la obtención de pruebas. ¿Vale? Bueno. Cada país tenéis que mirar la banderita. Vamos a Francia. Decidme que seguís Francia. Órgano judicial requerido, cuál es el órgano central, lenguas, francés o inglés, medios, correo, correo electrónico. ¿Vale? Una cosa, cuando enviéis una petición de asistencia jurídica internacional a un correo electrónico, por favor, no lo hagáis desde vuestro correo privado. Realizarlos desde el correo corporativo que tiene cualquier órgano judicial. Y es igual que cuando enviáis a cualquiera otro correo a una entidad en los cuales tienen que quedar constancia de la recepción en el envío, pues entonces tenéis que ir a opciones y clicar los dos puntitos, aquello de confirmación de envío, confirmación de recepción, ¿vale? Pues bueno, los diferentes países realizan las diferentes declaraciones de los medios aceptados, del idioma, de los estados, de los órganos judiciales competentes y de quién es la autoridad central, ¿vale? Y dice, acuerdos los que no se aplican. Bien, vale. Y ahora vamos a hacer un tercero, no sé cuál os haría gracia. Polonia, por ejemplo, no, porque Polonia lo haremos ahora en el caso práctico. Pues venga. Italia. ¿Vale? Italia. Tribunales competentes, autoridades, te da un listado, ¿no? No voy a clicar porque después compartir, no sé qué, es tan simple de que lo mismo que hemos visto de Bulgaria, que te da un listado de autoridades competentes, pues Italia también. ¿Cuál es el órgano central? Correo, lenguas. Lenguas, italiano o, ojo, lengua del país solicitante, por ejemplo, si yo le pido a Italia que tome declaración a un testigo, siempre que vayan acompañados de una declaración habilitada no certificada por autoridad pública por traductor. Si nos piden traducciones, ¿quién tiene que aportar dicha traducción? Pues la persona peticionaria de la prueba. ¿Y quién corre con dichos gastos? La persona peticionaria de la prueba. Queda claro, el órgano judicial no. Medidas aceptadas, pues Italia no es moderno. Correo, fax. Autoridad central, vale. Acuerdo bilateral, vale. Ahora, si os parece, antes de hacer el descanso, os voy a acabar de explicar cuál es el derecho aplicable, es decir, cuál es el derecho, cuatro pinceladas para acabar este reglamento, y después del descanso vamos a ver los diferentes formularios que contempla este reglamento, ¿vale? Vamos a entrar en los diferentes formularios, ¿vale? ¿Cuál es el derecho aplicable? Pues será el derecho del Estado requerido. Existen determinadas peticiones especiales, por ejemplo, determinados procedimientos especiales, por ejemplo, si yo quiero que se le tome declaración a dicho testigo, pero como tiene que estar presente también no sé qué otro testigo. ¿Lo podemos pedir? Sí. Pero siempre cuando no existen problemas técnicos para la realización de esta petición y siempre cuando no sea contrario al orden público del Estado requerido. Si el Estado requerido considera que no puede realizar dicha petición especial, pues lo hará constar, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? ¿Se puede practicar la prueba? ¿Nos envían a nosotros para que practicamos la prueba? Sí, practicamos la prueba. Nos ha pedido un juzgado alemán que tomamos declaración a un perito y nos envía la lista de preguntas. Pues, bueno, de cualquier prueba normal, al perito se pone la lista de preguntas. Lo que también prevé este reglamento es la intervención de las diferentes partes personadas en dicho país en la práctica de la prueba a realizar aquí. Y entonces estamos obligados a comunicarle en el momento en el cual vamos a realizar la prueba, porque prevé la intervención, pero no es obligatoria su presencia. Se realiza ante el juez,
cualquier prueba, se toma la declaración al perito, si comparecen a las partes que están personadas en dicho estado, pues comparece y no existe ningún problema. ¿No se puede practicar? Pues tenemos que distinguir varios supuestos. Que no se puede practicar desde un principio. ¿Por qué? Porque no se ha utilizado el formulario, porque no es de la materia de aplicación de este reglamento. Es decir, no es materia civil y mercantil, es materia aduanera. Porque el formulario o la documentación aportada es ilegible. Pues entonces, ¿qué hacemos? Pues desde un momento el letrado de la Administración o Justicia rellena el formulario BIM y no se puede practicar la prueba y lo pone en conocimiento del órgano judicial requerido. ¿Cuándo existe imposibilidad de ejecutar la diligencia solicitada? Pues cuando es incompatible con la legislación del Estado requerido o existan dificultades de orden práctico o no tengamos los medios técnicos. Imagínate, no sé, un juzgado perdido, perdonad, de un pueblo de Tarragona, queda muy mal esto, pero bueno, no tiene sistema de videoconferencia. No creo que todos los órganos judiciales tengan sistema de videoconferencia y pretenden de que se realice mediante videoconferencia. Pues no se puede realizar. No podemos inventarnos unos medios que no tenemos, pues se ponen en conocimiento los motivos con el formulario E de denegación de la práctica de prueba. Plazo. En principio, plazo, pues depende. Si nos están pidiendo una declaración testifical y el juicio lo tienen el 25 de enero de 2022, pues lógicamente tiene que practicarse antes del 25 de enero de 2022. Si no se puede practicar, se pondrá en conocimiento. Si no, nos tienen que decir en qué plazo. Igual, si nosotros remitimos una petición de obtención de prueba al extranjero, le tenemos que decir en qué plazo queremos que se nos practique. Máximo, si se demora más allá de 90 días, pues entonces hay que comunicarlo. Es decir, que no piense que estamos pasando de la petición o igual que nos pase a nosotros. Uy, esto los hemos enviado a Italia y pasan de nosotros, ¿vale? ¿Se puede pedir información complementaria por parte del órgano judicial? Pues sí, es lo que decía antes, cuando estamos rellenando el formulario del artículo 53 del Convenio 1215/2012. Sí, poner todos los datos que consideréis necesarios. Pues no lo veo claro, si es este testigo, no lo veo claro, si esta pregunta, si no esta pregunta, pues entonces el órgano judicial, si no lo ve claro, puede utilizar el formulario D para pedir información complementaria. De causas de denegación de la prueba? Pues, causas de denegación de la prueba. Pues existen personas que no están obligadas a declarar, por lo tanto, el artículo 14 te dice los supuestos en los cuales se puede denegar la práctica de la prueba. El derecho o obligación de una persona a negarse a declarar y te dice que no se ejecutará la solicitación de tomar declaración de una persona cuando se niega a declarar o existe una prohibición de declarar tanto del estado requerido un estado requiriente. ¿Qué pasa en aquellos supuestos en los cuales la persona se niega a declarar? ¿Tenemos alguna arma coercitiva? Pues no se prevé ningún supuesto coercitivo. Pues se niega a declarar, lo hemos intentado, la señora se niega, la testigo se niega a declarar, nosotros hemos cumplimentado y enviamos la comisión rogatoria. Fuera. Las causas de denegación deben ser totalmente excepcionales, ¿vale? Se tiene que practicar la prueba que no se nos solicita. Estamos obligados a prestar auxilio, ¿vale? Es igual que si nos llega un exhorto de un juzgado de Palma de Mallorca, a que si no lo cumplimentamos darán cuenta al TSJ. Pues esto es exactamente lo mismo. Se dará cuenta, no se dará cuenta, no está previsto, pero nos requerirán para que lo hagamos. ¿Vale? Y para devolver, es decir, ya hemos acabado la práctica de toda la prueba, pues ¿qué hacemos? Pues rellenamos el formulario H. Vale, bueno. He pasado para el chat, no sé quién preguntaba, que cómo podía encontrar un usier. Nos he explicado que el reglamento, aunque prevé la gratuidad, cuando pedimos la obtención de prueba, existen ciertos países, por ejemplo, en España no hay ningún problema, se realiza la prueba por los órganos judiciales, pero fuera de España, pues existen ciertos países que a lo mejor para la obtención de prueba o básicamente para el traslado de documentos,
no deben realizarse por órganos judiciales, sino que son órganos externos al órgano judicial, por ejemplo, en Francia. Cuando pedimos que nos notifiquen o nos traigan algún documento en Francia, los órganos competentes son los usiers. Los usiers no trabajan de gratis. Entonces, hay que pagar a los usiers. Por lo tanto, se debe elegir un usier de la página web que os he pasado el enlace y ponerse en contacto con él. Y una vez que los pagues, te realizarán el acto de comunicación. No es que Francia no coopere, sí que coopere. Vale, sí que coopera, pero hay que realizar un pago. En el caso que, por ejemplo, en España necesitamos algún traductor o algún traductor o se va a traducir algún documento, por ejemplo, antes Bulgaria, que nos decía que pedía la traducción jurada, ¿quién paga dichos gastos? Pues la persona peticionaria de la prueba. En el caso que en España sea la persona peticionaria de la prueba, tenga asistencia jurídica gratuita, pues dichas peticiones de traductor se tendrá que hacer a través de la empresa contratada por la Generalitat y ponerle que tiene asistencia jurídica gratuita, tanto para la asistencia del traductor a un acto de obtención de prueba, como para traducir ciertos documentos. ¿Vale? Vale, continuamos, si os parece. Vamos a ver los diferentes formularios del reglamento 1206/2001. En mi primer caso práctico, basándome en lo que me dijeron la semana pasada, es se recibe en un juzgado de Esplugas de Llobregat una petición de prueba desde Colombia. El objeto de la prueba consiste en tomar una declaración con un testigo que reside en Esplugas, que habla inglés y nos aportan las pruebas. ¿Vale? Pues ¿cómo se tramita? Pues se recibe en el órgano judicial como un exhorto, como un auxilio judicial europeo, según EJCAT. Idiomas, pues en España, ¿cómo se realiza? Hay que tener las normas del estado requerido. Entonces, en España se realizará en español. Si el testigo habla inglés y solo conoce el inglés, pues a lo mejor necesitaremos un traductor. ¿Vale? ¿Qué nos tienen que aportar? Pues el formulario A. ¿Vale? Vamos a ver los diferentes tipos de formularios. Venga, vamos a volver a compartir. Share screen. Un momentito. Pero sí, están aquí. Vale, he ido desde el prontuario. Lo he hecho mientras que hacíamos el descanso. Desde el prontuario he puesto país Polonia, materia, obtención de pruebas. Y entonces he ido a rellenar el formulario online y me ha vinculado ya al portal de justicia europeo. El reglamento 1206/2001 prevé todos estos formularios. ¡Uy, qué barbaridad! No, es todo lo que os he ido explicando. Tenemos que pedir, si nosotros somos estado requerente, una declaración, siempre digo testigo, perito, parte o un documento, ¿vale? En este caso sería testigo. Descargar el formulario, completar el formulario. Antes hemos visto que Polonia, bueno, quizás lo he visto yo, acepta varios idiomas, entre ellos acepta el inglés, ¿vale? Pues entonces, aparte del polaco, tenemos que descargarnos el formulario en el idioma que es aceptado por dicho país requerido, ¿vale? Pues dicho país requerido, en este caso, como es Polonia la que nos lo pide a nosotros, entonces, ¿qué idiomas acepta España? Pues, obviamente el español. Y también acepta el portugués. Por lo tanto, ellos nos tienen que haber enviado el formulario A en español o en portugués. Si no nos lo ha enviado, ¿qué hacemos? Información, notificación, solicitud, notificación de retraso, el curso dado a la solicitud. Pues es que no lo podemos hacer porque no se cumplen los requisitos básicos. Habrá que hacer el formulario H, que es lo que os he explicado antes, ¿vale? ¿Qué más? Cuando lo hemos recibido correctamente de Polonia, que creo que era el caso práctico, hay que ser educados a nivel europeo también. Acuse de recibo de una solicitud de diligencias de obtención de prueba, ¿vale? Que no lo ve claro nuestro juez, porque faltan preguntas, porque no sé qué, pues le podemos pedir información complementaria. Todo está formularizado, es decir, para todo hay un formulario.
que necesitamos una provisión de fondos, que no sería el caso, pues hasta que no nos paguen la provisión de fondos, pues no lo podemos devolver. No podemos de esto. Cuando nos paguen la provisión de fondos, perdón, no lo podemos de esto, no lo podemos tramitar, vamos a hablar correctamente. Quiero ir tan rápido para enseñaros tantas cosas que a veces me voy dejando cosas por el camino. Perdón, ¿vale? Si le hemos pedido una provisión de fondos y nos ha llegado, pues hay que causar el recibo. Vale. Esto es lo que os explicaba de procedimientos especiales que nos piden videoconferencia o una manera especial de realizarlo. Lo que os decía, el formulario F. Hemos citado al testigo que habla inglés el 7 de enero de 2022. Pues hay que notificárselo, parte requerente, al órgano judicial requerente de Polonia. ¿Vale? Ostras, hemos citado al testigo o no ha llegado la citación del testigo. ¿Cómo citamos el testigo? Según nuestra ley nacional. Por lo tanto, con el certificado de recibo y si no, a través de exhorto o del SAC. ¿Vale? Oye, ¿qué hemos hecho? Pues hemos hecho esto, hemos hecho aquello, formulario H. Este, el I, no lo vamos a ver porque es la solicitud de obtención de prueba directa. Y como os he dicho antes, la solicitud de obtención de prueba directa en España se realiza ante la autoridad central, pero podemos entrar si queremos hacer una solicitud de obtención de prueba directa ante otro país. Antes, cuando hablábamos de Bulgaria, decimos que la obtención de prueba directa no se hace ante la autoridad central, sino ante los tribunales provinciales. Pues, si nuestro juez quiere ir a tomarle declaración a un testigo a Bulgaria, pues habrá que rellenar este formulario, ¿vale? Y finalmente, prodeorganismo, autoridad competente. Vale, vamos a rellenar formularios, si os parece. No sé, supongo que sí, que estarán hoy en el curso las dos chicas que me preguntaban el otro día sobre este supuesto, cómo tramitaban este supuesto. Si me podéis indicar en el chat qué es lo que os falta por hacer para que os pueda ayudar a rellenar alguno de los formularios, me encantará. Yo, mientras tanto, voy haciendo. Vamos primero por el A. Este es si nosotros queremos pedir una prueba en el extranjero, ¿vale? Nos vamos a descargar en español. Lo que os he explicado antes de mirar los idiomas aceptados en aquel órgano y entonces, truquillo, descargárselo en español y en el idioma y ir rellenando, ¿vale? Descargamos el formulario, obra, ¿vale? Y ahora que no me pase como antes, compartir, new share. Formulario, ¿dónde te tengo? Creo que es este, share. Formulario A, vale. Solicitud de obtención, pues es lo mismo, ir rellenando cuadraditos, ¿vale? Número de referencia del requerente, del requerido, en este momento lo tendremos, el número de referencia del requerido, porque estamos enviando formulario, órgano judicial, jurisdiccional requerente, cómo se llama, juzgado de lo mercantil número 1 de Barcelona, dirección, calle, localidad, teléfono, fax, correo electrónico, órgano judicial requerido. Entonces habrá que ir a la página web, al Portal Europeo de Justicia y mirar cuál es el órgano jurisdiccional requerido, qué declaraciones ha realizado dicho estado, ¿vale? Y buscar en el listado el que os he enseñado antes de Bulgaria y no sé si era de Polonia o de Estonia. Ahora ya, sinceramente, no me acuerdo. Rellenáis todos los datos, fax. Correo electrónico, las partes, rellenar las partes, demandante, todos los datos, nombre, razón social, dirección, localidad, teléfono, fax, representantes de las partes. Pues exactamente lo mismo. ¿Quién representa a la parte en España? Pues el procurador, nombre, dirección, localidad, correo electrónico, parte demandada. Exactamente lo mismo. No es que no quiera pararme en cada punto, sino que es simplemente ir rellenando formularios. Representantes de la parte demandada, el procurador. Las partes, apartado 9, presente y participación de las partes. Las partes, en su caso, sus representantes, estarán presentes las diligencias. Es lo que os he dicho antes, que pueden estar presentes las diligencias. Si te, normalmente, no es lo normal. Lo normal es que si tú envías este formulario, no suelen estar.
estar presentes. Yo no me lo he encontrado. Se solicita estar presentes o no. Mandatarios, en su caso, en presentación y participación de los mandatarios del órgano jurisdiccional. No les suele pasar esto tampoco. Supuestamente, no sé, el letrado de la Administración de Justicia podría irse a Polonia a hacer una prueba, cosa que no se da. Cometido. Tipo y objeto de procedimiento. Por favor, explicar todo. Pues se trata de un ordinario. Es un ordinario en España. En Polonia, pues a lo mejor tienen cualquier otro nombre. Es decir, más que el nombre. El nombre es un procedimiento declarativo o es un procedimiento ejecutivo. Yo qué sé, estoy imaginándome en un incidente de oposición a una ejecución hipotecaria, pues a lo mejor piden una obtención de prueba. Pues es un declaramiento ejecutivo en el cual se ha opuesto y quiere que no sé qué. ¿Qué debe practicarse? Tipos de pruebas. También de testigos, la dirección de los testigos, el teléfono, el fax. Preguntas que deben formularse al testigo. ¿Se sabe si procede en forma de anexo? Hombre, sí, porque aquí no me caben todas las preguntas. Entonces habrá que hacer un anexo que habrá que grapar al final del formulario. Derecho de negarse a testificar, es lo que os explicaba antes. ¿Cómo queréis que le presten declaración bajo juramento, en forma de declaración o cualquier otra forma especial? Dios, juramento, promesa o verdad, o en otro país de otro Estado miembro, pues tienen a lo mejor otra fórmula de prestarle declaración. Otro tipo de pruebas, pues quiero una documental, quiero una pericial, quiero un reconocimiento judicial. Vale. Esto es lo que el apartado 13 de procedimiento especial. Quiero que declare el testigo, pero que esté delante no sé quién. Quiero que se hagan las diferentes aclaraciones. Explicarlo todo tal como lo queréis. Y lo que os decía, utilizar el Google Translator para trasladarlo. Ya sé que las traducciones de Google no son muy correctas, pero bueno, si no conocemos el idioma, pues vale más. Y que en este formulario que vamos a enviar a Polonia se lo pongamos en polaco o en uno de los idiomas que le ha aceptado o en inglés, que la mayoría algo chapurreamos de inglés, que no se lo pongamos en español, ¿vale? Porque si no, no se van a entrar. Le vamos a dar más trabajo. ¿Y cuál es la idea? Que nos realicen la prueba que solicitamos. Por lo tanto, vamos a rellenarlo bien, por favor. Vamos a rellenarlo muy bien. Vale, lugar, fecha. Vale, esto tampoco os lo he explicado antes. Es decir, ¿qué pasa si me envían a mí el juzgado de Girona para que tome declaración testifical a una persona que vive en Barcelona? Hoy, qué bien, ya he cumplimentado la resolución, les digo que no lo puedo hacer y a correr. No, yo lo tengo que enviar al juzgado de Barcelona y se lo tengo que comunicar al juzgado peticionario mediante este apartado del formulario A, ¿vale? Oye, mire, no soy competente, pero lo he enviado a tal juzgado que es competente, ¿vale? Venga, seguimos viendo formularios. Vamos a ver. Ay, a ver, que los encuentro yo ahora los formularios. Vale, formulario B, acuse de recibo. Es que no tiene más. Descargar el formulario en blanco. Vale, y ahora vamos a... formulario, uy, no me veo, formulario, ¿dónde estás? Uy, esperarse que no lo encuentro, creo que es este, formulario B, ¿vale? Formulario bien, pues simplemente requirente, requerido, es decir, me lo ha enviado el juzgado de apelación francés, requerido, denominación, número de referencia, tanto de uno como del otro, para que se localice, es decir, los diferentes datos para que ellos lo localicen. ¿Qué día se ha recibido? Tal día. Y aquí ya te pone aquellos supuestos. No se ha podido tramitar porque la web lengua que se ha cumplimentado no es admisible. ¿Por qué? Porque a mí me han enviado una petición de prueba en alemán. Y por lo tanto, no puedo cumplimentarlo. Entonces, pero se dice, oye,
pues por favor envíamelo en las lenguas que yo acepto, español y portugués, ¿vale? O no es legible, puede ser, ¿vale? Simplemente es poner en conocimiento, ¿de acuerdo? Seguimos, vale. A ver. Petición de información complementaria. Descargar el formulario en blanco. Share. Ser este. Formulario, pues es lo que decías. Es decir, los formularios solo hacen que trasladar lo que os he explicado hasta ahora. Pues necesito saber no sé qué. Pues necesito que me haga usted una provisión de fondos para que el perito venga a declarar. Cualquier cosa que nosotros, que el órgano nosotros, cuando digo nosotros, digo el órgano jurisdiccional requerido, necesite para realizar la actuación probatoria, se complementa este formulario. ¿Vale? Seguimos. Perdona, que vaya un poco lenta. Acuse de recibo de los fondos. Esto es cuando no tengamos los técnicos. A ver, si os parece, información sobre el curso dado a la solicitud. No voy a entrar en cada formulario porque mi idea también es poderos explicar el reglamento sobre el traslado y notificación de documentos, que es lo que vosotros como gestores y tramitadores y auxilio creo que son lo que más utilizáis, aparte de la práctica del juego, ¿vale? Pero voy a rellenar o os voy a enseñar el formulario, ¿sí? ¿Vale? Descargar el formulario en blanco, obra. Y ahora share. Creo que es este. Vale, perdona. Información, el formulario H. Informario sobre el curso dado a la solicitud. Número de referencia, número de referencia, es decir, el número de procedimiento de estado requeriente con el estado requerido, denominación, se ha denegado porque se ha acogido al derecho de negarse a prestar a declarar. No corresponde al ámbito de aplicación del reglamento, materia civil y mercantil. No es competencia del Poder Judicial. No ha respondido a la petición complementaria, pues por lo tanto hay que explicarle por qué está declarado. Vale, y finalmente, respecto a los formularios de este reglamento, el J. Informar al procedente de la nueva autoridad competente, complementar el formulario, descargar el formulario en blanco. Vale, y ahora comparto. Screen, vale. Pues lo mismo. Veis que aquí al principio del formulario te pone el reglamento, te pone los artículos, que no hay que saberse los artículos del reglamento. Simplemente hay que rellenar el formulario con las diferentes actuaciones que se han realizado en el proceso. Denominación, dirección, obtención directa de pruebas y se deniega o no se deniega, es respecto a la obtención directa de prueba. Vale. Queda, bueno, mejor lo trasladamos al final respecto a las dudas respecto a la obtención de prueba. Cualquier prueba de los 26 países de la Unión Europea se tienen que utilizar todos estos formularios, ¿vale? Y no nos asustemos, hay que utilizarlos todos, uno detrás de otro. Todos, si son aplicables, ¿vale? Si la obtención de prueba es correcta y no se necesita una provisión de fondos, pues, lógicamente, o no necesitáis información complementaria, no tenéis que utilizar estos formularios. Importante, formulario A, importante, el formulario B, acusar de recibo. Importante, si se van a retrasar o demorar la práctica de la prueba, comunicarlo y finalmente enviarlo al órgano judicial y practicar la prueba. No tiene más complicidad que esta, ¿vale? Vale. Bueno, pero ¿qué nos pasa ahora? Que esto es maravilloso, pero es dentro de la Unión Europea. ¿Qué pasa fuera de la Unión Europea? Pues habrá que mirar el país, ¿vale? ¿Y qué significa que habrá que mirar el país? Pues si hay convenio bilateral, multilateral o no existe convenio. Convenio multilateral. Si existe un convenio bilateral, pues habrá que estar a lo que diga el convenio. Convenio multilateral, pues el convenio de 18 de marzo de 1970 sobre obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial. Fecha de entrada a vigor de España, 21 de julio de 1987. Países, un listado, Alemania, Argentina, Armenia, Australia,
¿Cuál es el ámbito de aplicación de este convenio? La actuación de prueba y cualquier otra actuación judicial no es aplicable a la notificación y al traslado de documentos. ¿Vale? Los requisitos formales de este convenio, es decir, pues, ¿qué se tiene que pedir? Pues debe tener el mismo contenido que en el órgano exhortante, el órgano exhortado, pues exactamente lo mismo. Y lo que se pide, es decir, pues la identificación de las partes, objeto, las pruebas que se pretende obtener, las personas que deben ser oídas, las preguntas y los documentos, ¿vale? No es aplicable este reglamento cuando tenemos la notificación y traslado de documentos, porque existe, este reglamento no, este convenio de la Haya, porque existe otro convenio de la Haya, ¿vale? Era muy divertido o estaba muy bien el reglamento 1206/2001 porque está todo formularizado. ¿Existen reglamentos respecto a este convenio de la Haya? Sí, os lo voy a enseñar. Están en el prontuario, ¿vale? Venga, vamos a ver. Curso de cooperación. Convenio de la Haya. Perdónate, que lo tengo por aquí. Este no es. Vale. Vale, voy. Lo abro y ahora os lo comparto. Perfecto. Existen formularios. Problema de los formularios. Pues estamos otra vez con los idiomas. Francés o inglés. Vale. Entonces, pues lo mismo, Sender, Spiriter, está en doble idioma, ¿vale? Este es el órgano judicial requirente. Central Authority of the Requested State, la autoridad central del órgano judicial requerido. Existe una página web de los diferentes convenios de la Haya y ahí encontráis muchísima documentación de cómo aplicar el convenio de la Haya, ¿vale? Este es el formulario general, que está razón de urgencia, fecha, la fecha límite. Deben entrar en en estos supuestos también, en el caso de que nos confundamos y se lo enviamos a un órgano judicial que no es competente, tampoco se dices, ay, pues mira, no, ya está, no, se lo tenemos que enviar al órgano judicial competente. Urgencia, es decir, el convenio de la Haya no pone un límite temporal, pero dice que se deben practicar los actos de obtención de pruebas con la mayor urgencia y celeridad. ¿Vale? Bueno, es un formulario. Está en inglés, requiring authority y en francés. Nombres, ¿vale? El idioma que se acepta por la Haya, en principio, todos los países firmantes de la Haya, aparte de las declaraciones que hayan hecho cuando han firmado el convenio de la Haya, prevén que también se llevarán a cabo aquellas diligencias de obtención de pruebas si se han presentado en idioma francés o en inglés. Son como los dos idiomas internacionales en el ámbito internacional. ¿Cómo se pueden tramitar las comisiones rogatorias respecto al convenio de la Haya para la obtención de prueba? Pues pueden ser por vías ordinarias o por vías extraordinarias. Vía ordinaria, autoridad central, existen algunos supuestos en los cuales sí que se prevé, si el Estado lo ha declarado, que se puedan enviar directamente al estado requerido, pero en principio, a priori y en general, para la aplicación del convenio de la Haya de obtención de prueba, habrá que realizarla a través de la autoridad central. Otra vía extraordinaria, pues a través de funcionario público, diplomático o consular. Es importante esta vía de prueba, es decir, yo puedo enviar al cónsul de Buenos Aires, Argentina, una obtención de prueba directamente. Si es respecto a una obtención de prueba de un nacional español, en principio, si la Argentina no ha dicho nada, se podrá realizar sin autorización previa de la Argentina.
Ay, perdón, si es un ciudadano español, se puede realizar, si Argentina no ha dicho nada. Si un ciudadano de un tercer estado firmante del convenio o un ciudadano argentino, se podrá realizar, pero necesitaremos la autorización previa del ciudadano argentino. Funciona muy bien, es decir, esta vía extraordinaria de obtención de prueba del convenio de la Haya funciona muy bien. Yo la he utilizado particularmente para realización de pruebas en Argentina. Y la vida, tanto los cónsules me han tratado estupendísimamente y se ha tramitado rapidísimamente la prueba y se nos ha permitido la realización de dicha obtención de prueba realizando una declaración testifical mediante videoconferencia. Otro formulario que se ha incorporado en el año 2020 respecto al convenio de la Haya para la obtención de prueba es respecto a la videoconferencia, que ahora mismísimo os lo paso a enseñar. Vale. Perdona, Paqui, alguns companys pregunten on poden trobar aquests formularis del conveni de la Haia. Els hi passaré jo en el material del curs, Vull dir, els tinc tots guardadets. No sé si es refereixen només als del conveni de la Haia o es refereixen també als diferents formularis del reglament. Però, bueno, la meva idea era passar-los-hi tots, si els hi va bé. Vull dir, tant els... Perfecte. El que els estic ensenyant aquí, tota la matèria que estic ensenyant aquí, jo la tinc guardadeta i els hi passaré. Vull dir que no pateixin gens, vale? Gràcies. I aprofito per comentar-te que abans havies preguntat si alguna de les companyes de la sessió passada que va fer la pregunta final estava present. La Raquel Merchant diu que sí que hi és, per si després voleu tractar. Ah, bueno, jo ho deia per si li havia quedat algun dubte, bàsicament. Perfecte. Vale? Gràcies. Merci, Andrea. Bueno, pues seguimos. Pues nada, esto, volvemos, francés o inglés. Allá el español no se considera un lenguaje internacional en ese sentido, ¿vale? Pues nada, esto es básicamente datos técnicos. Yo sé que habéis, pues, si habéis preparado videoconferencias en vuestro órgano judicial, la IP, la famosa IP, el teléfono, todo esto, pues todo esto facilita muchísimo la obtención de prueba en el extranjero, ¿vale? La sala virtual, el código, podéis enviaros esta documentación, detalles técnicos, con quién tengo que contactar, pues no contacte con el auxilio del juzgado, por favor, contacte con el dinamizador informático del órgano judicial, hacer unas pruebas previas. Todo esto está en un formulario de la Haya, ¿vale? Finalmente, si no hay convenio, y, perdón, si no existe reglamento y no hay convenio, pues al que nos tenemos que ir, a la ley de cooperación jurídica internacional en el ámbito civil, ¿vale? Es tan simple como que también prevé la posibilidad de practicar regular los dos supuestos de que nosotros tengamos una prueba en el extranjero o que nos pidan nosotros una extensión de prueba, ¿vale? También prevé procedimientos abiertos, procedimientos pendientes de iniciar en el caso de pruebas preparatorias o una diligencia de prueba anticipada. En cuanto al contenido de la solicitud, os digo los artículos de la ley, que es el 29 ámbito de aplicación, el 30 al contenido de la solicitud, pues exactamente lo mismo, que si los medios tecnológicos, que si las personas a las cuales le tienen que tomar una declaración, testificar todos los datos que tengamos esta persona, pues las listas de preguntas, la información que no debe prestar la declaración si desconoce la lengua, si debe hacer juramento o promesa de prestar declaración o cualesquiera otra forma especial. Regula específicamente el examen de testigos y el de cualesquiera otras pruebas. ¿Cuándo se puede denegar una práctica de prueba respecto a aquellos países en los cuales sea aplicable la ley de cooperación jurídica internacional? Pues cuando sea contraria al orden público, cuando sea una competencia exclusiva del territorio español y cuando no cumpla los requisitos mínimos para la práctica de dicha prueba. Pues no sabemos ni a quién quiere que repite. Me dice PEPA y PEPA no existe y no está allí, pues por lo tanto, o el documento es ilegible. Y también recordaros que os decía el otro día que la ley de cooperación jurídica había supuesto la sustitución del principio de reciprocidad por el principio de cooperación.
tenemos que cooperar, pero también en un determinado apartado decía, hablaba del principio de retorsión. Es decir, nos podemos denegar, esto es como de patio de escuela, pero es así, nos podemos denegar la práctica de cualquier prueba cuando si yo he enviado 15 veces a Angola para que me practiquen una prueba y no me lo practica, pues entonces retorsión. Pues si tú no me lo practicas, yo tampoco te lo practico. Esperemos que no tengamos que llegar a este supuesto. Y para acabar, colorario, reglamento de traslado y notificación de documentos. El otro día las compañeras me decían cuál era una de las alumnas del curso para transmitir una cooperación jurídica internacional a los Estados Unidos. Dije, pues hoy te lo contestaré. Pues aquí también tenemos que distinguir tres supuestos aplicables. Reglamento 1393/2007. Todos los países firmantes de la Unión Europea. Ojo, Dinamarca en este sí, en la obtención de pruebas no, pero en el traslado sí, ¿vale? Que se aplica tanto para documentos judiciales como documentos extrajudiciales, reglamento 1393/2007. Y ¿cómo lo podemos trasladar? Pues directamente, lo podemos trasladar directamente entre los órganos judiciales. Y ahora quiero ir tan rápido, estoy mezclando conceptos. Se puede trasladar directamente, es decir, si yo tengo que citar a un testigo en Francia, lo puedo trasladar directamente, es decir, mediante correo certificado con acuse respectivo internacional o a través de los diferentes órganos judiciales que sean competentes. Volvemos, estado requirente, estado requerido, lo que hablábamos antes en Francia de los usuarios. Prefiero, en lugar de daros más materia respecto al reglamento 1393/2007, si queréis, vemos los diferentes formularios que existen en el prontuario, porque es una manera más práctica de ver la aplicación de este reglamento, ámbito material, materia civil, materia mercantil, ¿vale? Venga, vamos. En este reglamento respecto a los órganos requerentes y órganos requeridos sí que se ha contemplado expresamente por España que los secretarios judiciales son órganos judiciales a efectos de este reglamento. ¿Qué secretarios judiciales? Pues los secretarios judiciales encargados de los servicios comunes procesales generales. ¿Por qué? Porque los diferentes actos de comunicación, porque se hacen en los puestos en los cuales existan servicios comunes, pues por los letrados de los servicios comunes. Por lo tanto, en muchos supuestos ya no nos llegarán al órgano judicial cuando se tenga que notificar una sentencia italiana a un ciudadano que vive en nuestro partido judicial. ¿Por qué? Porque lo realizan directamente los agentes a través del SAC. ¿Vale? Venga. Vamos a ver los diferentes formularios del reglamento 1393/2007. Venga. Espera, que me encuentro, que tengo tantas cosas abiertas que ahora no me encuentro. Venga. Vale, formularios en línea. Podemos ir a través del prontuario, poner país. Y poner materia, que sería notificación o traslado de documentos, o podemos ir a través de directamente la página web del Portal Europeo de Justicia, ¿vale? Formularios, precedentes, atención de prueba, notificación y traslado de documentos. Perdonad, no lo estáis viendo, perdonad. Yo voy directamente a través de la página web del portal, ¿vale? Y formularios para notificación y traslado de documentos. El reglamento, aquí te lo explica, la información complementaria y los diferentes formularios para el traslado de documentos, ¿vale? En cuanto a las formas de traslado, habrá que mirar cada país si prevé la posibilidad esta de traslado directo o si no la prevé dicha posibilidad, ¿vale? Antes he ido un poco como rápido, ¿no? Hay que mirar si lo prevé o no lo prevé. Y aquí también te explica lo que os decía antes, porque con el Reino Unido tenemos muchísimas relaciones. Las disposiciones transitorias. A partir del 1 de enero deja de estar el Estado miembro.
hasta finales de 2022 se irá gastando en las producciones de selección formulados dinámicos. Una excepción en verdad no debe estar el Reino Unido. Una excepción estará en los formularios de documentos públicos en cuya acción de selección no debe estar el Reino Unido. Por lo tanto, también prevé un régimen transitorio para el Reino Unido. Solicitud. Queremos notificar nosotros, juzgado de aquí, el juzgado de primera instancia número 1 de Girona, una tasación de costas a un ciudadano portugués. Vale. Portugal, si le damos a clicar, nos aceptará la lengua portuguesa. Y ya está. Pues entonces tenemos que cambiar el idioma, ¿vale? A portugués, ¿vale? Lo que os decía antes, descargar dos idiomas. ¿Cómo os tenemos que hacer? Pues venga. Solicitud de notificación y traslado de documentos. Descargamos. Venga, comparto. Ah, screen share. Pues venga. Ay, ay, ¿qué ha pasado ahora? ¿Lo estáis viendo? Voy a volver. New share, creo que es esta. Screen, vale. Vale, pues tenemos que rellenar el anexo 1. Es decir, en lugar de prepararlo para notificar por Lexner, por Noticat o por acuse de recibo o por exhorto, pues lo tenemos que hacer en anexo 1, tan simple como eso. Referencia de procedimiento, órgano transmisor, calle, lugar, país, teléfono, fax, órgano receptor. Pues esto habrá que buscar en el órgano competente, en el prontuario que te permitirá esta página web, quién es el órgano competente, ¿vale? Para la recepción. Requirente, dirección destinatario. ¿A quién le quiero notificar o trasladar o citar a plazos, es decir, emplazar o requerir cualquier cosa? Pues a Antonio no sé qué, no sé cuánto, que vive en la avenida no sé qué de Alemania. Lugar, código postal, dirección electrónica. Modo de notificación, según el derecho interno del Estado miembro requerido, normal. Y del siguiente modo, yo puedo decir, quiero que me lo requieran así, pero ojo, 5.2.1, si este modo es incompatible con el derecho interno del Estado miembro requerido, el violento deberá notificarse o tratarse de acuerdo con el derecho interno, sí o no. Porque yo puedo decir, quiero que me lo notifiquen así, de tal manera determinada, pero ojo, si es incompatible, queremos que se nos notifique según lo que diga dicho Estado miembro o no, o que no lo devuelvan, que se debe notificar los documentos. Ojo, una cosa, el documento en principio no hay que traducirlo. Este el formulario sí que estamos obligados a realizarlo en la lengua del Estado miembro, en la lengua del Estado miembro que haya declarado que acepta. Pero el documento no hay que traducirlo. Ojo, digo en principio, ¿vale? Porque si ha declarado que quiere el documento traducido, pues entonces tendremos que traducirlo. Pero en principio el documento no lo ha traducido. ¿Vale? Lengua del documento, pues hay que poner la lengua del documento. Traducción, ¿a qué está traducido? Número de piezas, ¿no? Supongo que será su número de piezas, o creo que sería más el número de páginas del documento, ¿vale? Debe devolverse un ejemplar de documento con el certificado de notificación y traslado. Es decir, si queremos que el país requerido nos certifique que se ha notificado traslado, que se ha notificado en tal día. Es decir, en nuestro caso, haciendo un símil con nuestro ordenamiento jurídico nacional, que sería un certificado del letrado de Administración de Justicia que diría la sentencia 25/2021. Se ha notificado a Pepito Los Palotes en tal domicilio, en tal fecha. Y dicho la presente certificación, doy fe pública. En este caso, solamente se necesitará enviar dos copias del documento. Si no lo queremos, no. Vale. Hecho en Girona, pum, lo enviamos. Forma de envío, he dicho, pues habrá de dicho formulario A, pues habrá que mirar cuáles son las formas que aceptan los diferentes países miembros para el traslado de dicho formulario. Podemos incluso enviarlo. ¿Vale? Seguimos con los formularios. Va. No sé qué se me ha quedado ahora. Vale.
Portarlo. Acuse de recibo, lo que decíamos antes, hay que ser educado a nivel europeo, ¿vale? Simplemente es acusar recibo, es lo mismo, estado requerente, estado requerido. Comunicación, F3, comunicación de la devolución de la solicitud del documento. Venga, vamos, descargar el formulario en blanco. Ahora. Y, new share. Vamos. Pues venga. Bueno, perdonad, pero. Vale. ¿Por qué se devuelve? Pues está fuera del ámbito, no es de naturaleza civil, no se pide por un Estado miembro. Imaginarse que, no sé, Marruecos tiene envidia de nuestro reglamento y pretende utilizar estos formularios. Pues no, porque no es miembro de la Unión Europea. ¿Por qué se devuelve? Porque es difícil de leer, porque la lengua del formulario es incorrecta, porque por cualquier cosa. ¿Vale? De acuerdo. Seguimos. Esto es exactamente lo mismo. Nos llega a nosotros para que notifiquemos al ciudadano que vive en Madrid. Pues no. No decimos, ay, esto ya está cumplimentado. No, se lo enviamos al órgano jurisdiccional competente de Madrid. Hay que ser cuidadosos y, por lo tanto, mirar. Y mirar que el órgano es competente, porque la idea es cooperar entre nosotros. Acuse de recibo del organismo receptor territorialmente competente. El órgano que sea competente, el juzgado de Madrid, también se lo tiene que hacer, se lo tiene que poner en conocimiento al órgano judicial requirente. Bien. Certificado conforme que he cumplido o incumplido los trámites de notificación. Vale, pues venga, vamos al certificado este, formulario en blanco. Yo las tenía todos descargados, pero he preferido hacerlo delante de vosotros para que veáis cómo se tiene que hacer. Certificado, referencia del órgano transmisor, del órgano receptor, se ha notificado en tal fecha. He entregado al propio destinatario, a otra persona, ¿no? Eso explique los artículos de la ley de enjuiciamiento civil cuando se considera correctamente hecho un acto de notificación. Otra persona que ha sido tal, en tal dirección, en tal lugar, que es la madre, que es el conserje, que es su compañero de piso. ¿En qué domicilio? En el domicilio del demandado, por correo, con un recibo, sin autorización de otra persona. ¿Vale? ¿En qué dirección? Vínculo con el destinatario. Es rellenar, rellenar. Es decir, cómo se ha cumplimentado esta petición de notificación o traslado de documentos. Pues de las siguientes formas, y hay que rellenar los diferentes apartados en los cuales hay que trasladar lo que ha pasado realmente. Y ya está. Y finalmente, a ver, importante. Nos piden que notifiquemos a un ciudadano francés una sentencia dictada en Italia. ¿Se puede negar? Sí. ¿Lo tenemos que informar cuando le vayamos a hacer el acto de comunicación? Sí. ¿Cómo lo informamos? A través del formulario 7. Vale. Vale. Espera. ¿Puede usted negarse a aceptar el documento si no está redactado en una lengua que usted entienda, en una lengua oficial o una de las lenguas oficiales del lugar de notificación o traslado? O si no va acompañado, a traducción de alguna de estas lenguas. Debe negarse, se debe rellenar esto y dice, me niego a aceptar el documento porque no está redactado en una lengua que yo entienda. Y las lenguas que entiendo, esto es A. Posteriores, es decir, vale, me niego, porque es una manera muy fácil de decir, uy, yo no hablo, yo no saber, yo no digo, no sé qué, pero tienes que indicarme qué lengua sabes, porque, es decir, este acto de comunicación habrá sido fallido, pues si tú me indicas qué lengua sabes, yo pondré en conocimiento del órgano judicial requiriente y me lo podrá volver a enviar en una lengua que sabe la persona destinataria de la comunicación, ¿vale?
Estos son los diferentes formularios. Volvemos. Había muchísimas cosas para explicar de los del reglamento de notificación y traslado de documentos, pero prefiero acabar explicándoos un poco el convenio de la Haya respecto a notificación y traslado de documentos y en aquellos supuestos, para ver todos los diferentes supuestos que nos podamos encontrar, en aquellos supuestos en los cuales no sea aplicable el convenio de la Haya de 1965, entonces nos vamos otra vez a la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en el ámbito civil. Ahora sí, para las chicas del otro día, ¿qué se aplica con Estados Unidos? Convenio de la Haya. Fecha de entrada en vigor España, 26 de agosto de 1987. Países firmantes, un listado, desde Albania hasta Vietnam, ¿vale? Pero dentro de los países firmantes están Estados Unidos. Pues por lo tanto, para el traslado, no sé si era una adopción, creo recordar, de documentos a Estados Unidos, debéis utilizar el convenio de la Haya. ¿Existe formulario? Existe formulario. Vamos al formulario. A ver. Ahora os lo comparto, ¿eh? Ay, qué he hecho. Vale. Vale. Venga. Este es el formulario del convenio de la Haya a los fines de... ¡Uy, qué bien! Está en castellano y no tenemos que ir buscando lenguas. Está en castellano, está en inglés y está en francés. Pues por lo tanto, lo mismo, rellenando. ¿Vale? Y también un certificado de por qué se ha ejecutado, por qué no se ha ejecutado, por qué no se ha ejecutado, los documentos que se deben acompañar, lo que no se debe acompañar, esenciales documento, es decir, hay que describir todo lo que queremos que nos traslade o lo que queremos que nos notifiquen. En cuanto a los gastos, ¿existen gastos? Gastos notificación de Haya. Sí, sí que existen gastos. Es decir, los diferentes países firmantes del convenio de la Haya han comunicado los gastos que pueden existir por la realización de actos de notificación y traslado de documentos, los cuales toda esta información se encuentra en el prontuario, ¿vale? Entonces os voy a compartir el gasto. ¿Vale? No sé si lo veis muy bien porque se ve así como difuminado ahora, ¿vale? Pues por ejemplo, Estados Unidos, por decir, o Chipre, 21 euros. ¿Cómo se debe realizar? Colombia, Croacia, Egipto, no hay costes, mira qué bien. Estados Unidos, pues tenéis una web. ¿Y qué se tiene que pagar en Estados Unidos? 95 euros. Ay, euros, perdón. 95 USS dólares. Información sobre el pago. Ay, perdón, que se me ha ido. Pues aquí tenéis una página web. ¿Vale? Finalmente, si no es aplicable el convenio de la Haya, ¿dónde nos tenemos que dirigir? ¿Qué normativa aplicar? Pues por desgracia, no por desgracia, sino la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en el ámbito civil que regula esta materia, los artículos 20 a 26, básicamente, ámbito de aplicación, los medios de comunicación, es decir, a través de la autoridad central, no la autoridad central, la fecha de notificación, si no comparece el demandado, ¿qué pasa? El idioma, el certificado este que os hablamos conforme que se había hecho, cómo se había hecho el acto de comunicación y regula tanto la notificación de traslado de documentos judiciales como la notificación y traslado de documentos extrajudiciales. ¿Existe formulario? Bueno, a ver, os digo. Ah, voy. Share. Screen. Pues sí, nuestros compañeros han hecho una solicitud de obtención de prueba al amparo de la ley 29/2000, ¿vale? Y ya está. Y por mí, creo que de manera muy apretujada, intentando enseñaros todos los supuestos posibles, tanto de
notificación y traslado de documentos y los diferentes supuestos que os podéis encontrar según el país al cual vaya destinado el acto de comunicación o detección de prueba internacional. Creo que solo me falta enseñaros, que antes no os lo he enseñado, a los gastos de notificación, los gastos que os podéis encontrar respecto a la notificación del reglamento 1393/2007. Voy, que os lo comparto ahora, que lo mismo que hay respecto al convenio de la Haya, también los diferentes países miembros han realizado declaraciones en cuanto a los gastos de la notificación y traslado de documentos. Y la red española, la declaración de la RSEC, ha hecho este documento que está muy bien. Por ejemplo, en Bulgaria no hay tasa, en Chequia no hay tasa, Chipre, pues tenéis por cada documento 21. ¿Cómo lo tenéis que hacer así? Entonces, todo esto vosotros se lo tenéis que comunicar a las partes, y deben ser las partes, el cual debe sufragar el coste de los traslados de documento, principio general de gratuidad, pero hay que tener en cuenta que puede costar dinero traslado de documentos. ¿Cómo se le comunica a las partes? Pues, voy. Nuestro compañero que el otro día hablaba de Javier Casado, nos hizo una diligencia de ordenación. Vale. Diligencia de ordenación. De conformidad con las declaraciones efectuadas, en este caso es por Francia, pero la podéis tunear, hay que pagar no sé qué. ¿Cómo se paga? Esta es la de Francia concreta, que la compañera de antes, supongo que esta es la diligencia que había utilizado para requerir a la parte. ¿Cómo se paga? Pues así. Pero esta diligencia la podéis tunear y decir, pues mira, de conformidad de lo alegado por Chipre, que cada documento a notificar vale 21 euros, y cómo se realiza, le copiáis el número de cuenta. Hasta que no se realice el pago, no se realizará el acto de comunicación. En el caso de que no se realice el pago, pues por lo tanto quedará sin efecto. No se podrá llevar a cabo dicho acto de comunicación. Uf. Bueno, pues ahora, si os parece, tenemos un cuarto de hora para las posibles dudas que me podáis plantear. Espero poderlas contestar todas hoy. Y si no, pues me vas a hundir. Y necesito descansar la voz un minuto, por favor. Así que, si os parece, Andrea, si pots obrir el micro, sí. Sisplau. Gràcies. Sí, teniu el micro habilitat. Aquells que vulgueu participar, podeu activar el micro i formular la vostra pregunta directament a la Patxa. Hola, soy Marcos, del juzgado de primera instancia 8 de Granollers. Y acababa de escribir por el chat que cómo se gestionarían estos gastos en el caso de que la parte que instante o que ha solicitado la diligencia internacional sea beneficiaria de la asistencia jurídica gratuita. Pues entonces el otro día una compañía nos contestó esta pregunta. Debería ser la Generalitat la que pague dichos gastos. Habría que peticionarlo al Departamento de Justicia, a la Generalitat. Porque como es beneficiaria, está exenta de gastos, entonces deberá ser la Generalitat la que deba sufragar dichos gastos. Sí, sí. Para el traslado de documentos. Sí, sí. Es así. Habrá que ser la Generalitat, ponerse en contacto con la Generalitat y deberá ser la Generalitat, la verdad, que no sabría bien con quién te tendrías que poner en contacto la Generalitat. No sería con el CEFE, eso está clarísimo. Pero sería con el Departamento de Justicia. Esto lo voy a buscar. ¿Con quién me la llevo? Gracias, Francisca. De nada. Lo buscaré y yo lo anexaré en la documentación del curso, si os parece. ¿Vale? Hola. Hola, ¿qué tal? Mira, es para hacer una... Niños, que... Ah, no. Bueno, soy de primera instancia 18 de Barcelona y la pregunta era en relación a estos buzones que dijiste el otro día para enviar las comisiones rogatorias, que era a través del Exnet y que nosotros... No, nosotros no. Nosotros pues es que han enviado... Sí, la del otro día del TSJ, pero en principio nosotros no podríamos hacerlo. Ah, ¿y cómo nos lo envían para que lo hagamos?
No, ya, no, es que yo el otro día quedé, esto fue el lunes o así. Ah, que vale. Voy borrando correos así en diagonal. Vale. Mirándolo así. Es que nos lo había enviado la letrada para que lo hiciéramos así y yo me acordé que comentaste que nosotros no podíamos. Y yo dice... aluciné cuando el lunes nos enviaron los... Es decir, nosotros lo tenemos que hacer... Es decir, no, a ver. Nosotros lo tenemos que hacer a través de correo electrónico, pero es que EJK no tiene salida. Claro. No, no sé si me explico, es decir... No sería capaz de cómo hacerlo con eso. Acá todo y con eso me lo volveré a mirar. Y sí, si realmente ha cambiado, os lo diré. Es que habla de... Aluciné el lunes. Lo que pasa que me pasó, que como borro los correos diagonal, pues lo borré. Y dice, pues ya sé, ya me lo miraré. Sí, es que habla de tres buzones. ¿Me puedes reenviar el correo? Pues sí, me lo han reenviado la letrada. Pues claro, sí, te lo puedo reenviar. F. López C. ¿Cómo? F. López C de casa. xj.gencar.car. Vale. F. López C de casa. Exactamente. Vale, pues te lo envío y... Gracias. No, gracias a ti, porque yo también estaba dando vueltas el otro día. Pero dije, no puede ser, porque si nosotros no tenemos LexNet en ese extremo, ojalá, mucho mejor. Es decir, si lo podemos hacer... A ver, no me ha llegado todavía. Bueno, si alguien quiere... Pasa... No te ha llegado porque es que la letrada me lo ha enviado, pero no me ha podido enviar el documento adjunto. Vale, y entonces pues me ha dicho que, claro, que me iba a enviar una foto, pero entonces ya no... No, déjalo. No, yo de verdad... Me ha enviado la foto. Borré el correo. Tenía el correo saturado, vacié, ¿sabes aquello? De Eddie Murphy. Vacié los elementos suprimidos. Dije, pues ya me lo miraré. Me lo voy a mirar, porque si la información que os he dado es incorrecta... Vale, luego le volveré a decir que me lo envíe, te lo intento a ver si antes de la vale, clase para que no podamos enterar todos, ¿vale? Pues esto sería ideal. Y vale. Si no, no os preocupéis, es decir, tanto como una cosa, correos ministerio, haré un documento respecto a la documentación a entregar el curso que pondrá aquello, dudas pendientes. Y allí os lo cumplimento, si os parece. Vale, muchas gracias. Si no puede ser hoy, yo si no ya se lo pediré también a la secretaria de coordinación. Gracias, Francisco. Si no puede ser hoy, pues os lo enviaré en unos días, ¿vale? Gracias. Muy bien. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Me llamo Leticia, soy del juzgado de primera instancia 2 de Barcelona. Y quería hacerte una pregunta, es que teníamos un procedimiento de ejecución que tenemos que hacer averiguación, que nos piden averiguación patrimonial en el extranjero, en concreto en Inglaterra. De momento, al final parece que lo que han optado en mi juzgado es por la Convención de la Haya, pero yo no sé si se puede utilizar, aunque no sea con Inglaterra, para otros casos también para saberlo, dentro de la Unión Europea, el reglamento este de obtención de pruebas o eso solo para declarativos. En principio no pone que sea solo para declarativos, pone que sea materia civil o mercantil. Entonces, obtención de prueba no pone que sea para declarativo. Si tú necesitas una prueba, otra cosa es que te contesten. Ya. Yo tengo que decir que yo he ido remarcando en toda la explicación que cooperación, pero cuando tienen que informar sobre información patrimonial de sus ciudadanos, les cuesta un poco. Ya te lo tengo que decir. Vale, ya me imagino. Aviso, en principio no hay ningún problema. Es decir, si es en Reino Unido, pues convenio de la Haya, y si otro reglamento no pone en ningún sitio, debe ser en un procedimiento declarativo. Siempre dice obtención de prueba. Y siendo convenio de la Haya, ¿se podría hacer a través del canal diplomático? Comentabas antes, a través del cónsul en Londres o la embajada, en este caso, la embajada española. No sé si hay consulado en Londres. Sí, lo podrías hacer. Y si he entendido bien, el sistema consular es a través de nuestros representantes diplomáticos en el extranjero y ellos ya lo gestionan con la autoridad de allí. ¿Puede ser? ¿Lo he entendido bien? Sí, lo has entendido perfectamente. Vale. Lo que se hace es, es un ciudadano inglés, ¿no? Pues no lo tengo claro.
porque parece que, de hecho vive aquí en España, pero tiene todo, en Barcelona, pero tiene todo en sociedades que están en Inglaterra. Vale, si no, listo, no, tonto no sí. Es. Yeah. Vale, ese es un ciudadano y lo que tú estás pidiendo es una averiguación patrimonial. Sí. Yo creo que más que los diplomáticos y consulares es para declaración de testigos. Yo creo que en este caso lo tendrías que hacer. No sé si la autoridad central. La autoridad central, sí. Vale. Sí. Vale, perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, ¿eh? De nada. Mira, has dit Granollers tu, jo tinc tant a Eslovènia i Itàlia, m'han respost perfectament i era prova patrimonial. Només soy yo la que soy una desconfiada. Es que a mí nos pasó en un supuesto que pedimos una averiguación patrimonial y nos respondieron que no, que dicha información no la daba. Así de claro. Pues no sé quién ha sido, pero qué bien y qué alegría. Que eso prueba de que la cooperación funciona y la obtención de prueba. ¿Más preguntas? A ver, ¿me ha llegado el mail? No me ha llegado el mail de la compañera. Bueno, no pasa nada. O me he explicado fatal, que no tengáis ni una triste pregunta. Perdona, soy la del email. Que vale, Mercedes. Mercedes, del juzgado 18. Que he hablado con la letrada. Sí. Y me ha dicho que le ha mandado la juez una captura de pantalla en la que dice que no podemos utilizar nosotros Lexnet, que las comunidades autónomas que no utilizan Lexnet son Aragón, Cantabria, Cataluña, Navarra y País Vasco. ¿Vale? O sea que sí, que ya queda claro que no podemos. Sí, ¿no? Sí, bueno, yo digo, a ver, yo lo tenía bastante claro que no teníamos Lexnet de entrada, nosotros, es decir, nosotros Lexnet solo lo utilizamos para notificar. Uh-huh. Por lo tanto, vaya, tendría que haber cambiado mucho. Yo creo que más la información que nos dieron el otro día, básicamente, es que rabia haber borrado el correo, era de que no enviásemos los formularios del reglamento a la autoridad central, es decir, que no los colapsásemos. Y después, como que trasladaron la nota aquella, que todavía está colgada en el prontuario, que es la que yo os enseñé. ¿Sabes? Nosotros tenemos que seguir por correo electrónico. Vale, gracias. Vale, de nada. ¿Alguien más? ¿En serio? ¿Nadie más? Bueno, pues os hago cualquier otro ejemplo de alguna cosa. Las chicas que tenían lo de la comisión rogatoria con Estados Unidos, ¿les ha quedado aclarada la duda de cómo tenían que hacer la notificación y traslado de documento a Estados Unidos? No sé si estarán por aquí. Hola. Sí que estic, hola. Mira. Hola, ¿qué tal? Bon dia. A mi el que no m'acaba de quedar clar en aquest cas és... Sisplau, vull que quedi tot clar. Eh? Que jo vull que quedi tot clar. Sí, no, i per això pregunto. Yes. Amb el prontuari, jo, com que és una guàrdia i custòdia, però alhora li estic... O sigui, com que reclamen aliments, però alhora li estic fent un trasllat de documents, no sé si la autoritat competent que surt de la AIA és la del Office of Child Support Enforcement, aquesta, que és, bueno, para la infància o l'altra de la divisió civil. I què és el que ell te posa en el sobre? Perquè allà en el prontuari et diu que hi ha tres opcions per enviar-lo. L'opció de fer-ho directament, que en aquell cas t'evites la taxa, el pagament de la taxa, ara no sé on ho tinc, i l'opció de fer-ho com les tres vies que has donat tu a l'inici. I ara... No ho estic trobant, no ho dic. Vale. Ja està. I traslladar, has de fer el conveni de l'AIA de notificació i traslladar. Sí, això ho tinc tot fet. Però el sobre que l'haig d'enviar, a quina... Perquè, clar, allà ho fan amb una empresa de lo que sigui, que s'encarrega de fer les notificacions, no és com aquí. Jo que em vist les pel·lícules de te notifico. Exacte, el que veiem a les pel·lícules.
Llavors, no sé si ho haig d'enviar per correu postal. És que tinc tres adreces, em surten. Te surten tres adreces? Però sí, si la del Washington DC 20044 i l'altra del Washington DC 20201, que són les diferents. Una és si vas pel tema d'aliments i l'altra és per si vas pel tema de notificació i trasllat. Llavors hauràs d'anar al tema de notificació i traslado, perquè tu el teu objectiu de la teva comissió rogatòria és notificar-li alguna cosa a una persona. És l'admissió de la demanda amb la còpia de la demanda i la cèdula. És una citació termini, no? Sí, una citació termini. Llavors l'objecte del teu acte de comunicació és una notificació i trasllat. Per tant, hauràs d'anar a la segona. Passant de si és aliments. Passant perquè no sé per què fa l'explicació. És matèria civil. L'especificació. És matèria civil, sí. Sí, sí. Sí, sí. Vaja, jo ho entenc així. Vale. Sí, sí. És que llavors no entenc per què es fa aquesta distinció. Perquè si fos per, jo què sé, per una subtracció ja seria una cosa... Bueno, no seria una cosa. Una subtracció, si fos un reconeixement, o si fos per un reconeixement o execució de resolucions judicials en infància, no? Infància o això que deies, no? Sí. És que l'altra és específica de la infància per protegir lo de la infància i llavors... Exactament, és el conveni de l'AIA que l'altre dia no em va donar temps a explicar-vos que a part del general del 1215 del 12 us volia explicar també els altres. Hi ha un conveni de l'AIA com de protecció de la infància, de no sé què, que tracta la sustracció de menors, els procediments en què s'aparta un menor... Tot això, encara que jo no us ho vaig explicar, us ho donaré a la documentació. D'acord, i llavors la forma de transmissió final hi ha les tres que has dit tu. L'ordinària, que és a través de l'autoritat judicial, otras vías. La notificación se puede efectuar por correo con acuse de recibo y por medio de agente diplomático, que también lo has dicho. Y la otra es una extraordinaria, recurrir a la vía diplomática, según lo que digo aquí en lo de la AIA. Llavors, com que jo ja ho tinc tot fet... Pues si te permet... Això jo no ho haig d'enviar a Sant Bernardo, ho haig d'enviar directament en aquest del departament. De la via directa és un correu certificat o una acusa de recibo internacional. Sí. I allò que ens has ensenyat abans. Allò que m'has ensenyat abans no sé què era. Sí, allò que ens has mostrat abans del... Ui, ara hem sortit de la pàgina. El formulari. Sí. Sí, el formulari este... Sí. Sí, sí, el formulari. Sí, sí, sí. Tu has de mirar si te permet el trasllat directe. Està bé que l'és tots, perquè està permès. I llavors fas la notificació com correu certificat o una cosa de recibo internacional. Ja està. Si no, llavors sí que hauràs d'anar a l'autoritat. Molt bé. Vale? Moltes gràcies. De res, més faltaria. A algú li ha quedat alguna duda? De verdad, creo, estoy convencida, me estoy explicando fatal, porque si no hay ninguna duda es que me he explicado fatal. ¿Alguna duda? Hi ha alguns comentaris, Paqui, en el chat. Espera't, eh? Ara miro el chat. Sí, sí, ara el miro, ara el miro. Vale. Espera't. Chat. No sé per què només en surten els últims. Espera. Hauré de tirar amunt. Sí, mira, si vols et comento algun comentari que hi havia dels últims. El Pedro ens comenta que Estats Units no admet el correu amb justificant de recepció de correus. Jo és el que m'ha dit la noia aquesta. Si Estats Units no ho permet... Clar, ella està mirant el prontuari que la deu haver enviat a la plana web de l'AIA. Ella m'ha dit que si ho permet, no sé, Pedro, si poguessis... si poguessis no estar silenciat, si ens poguessis explicar, sisplau. Pedro? Pedro? No, Pedro no està. Hola? 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 Sí? Hola, què tal? Pedro? Sí, jo mateix. M'escolteu? I tant, perfectament. No, que hi ha països
que tu quan vas a fer el correu no admetin l'opció d'enviar justificant de recepció internacional. Un d'ells és els Estats Units, un altre és Anglaterra. Sí, ara ho estic llegint. No en surt, però tu ho pots enviar certificat, però no en justificant de recepció, en el que no et quedarà mai constància de que ho has enviat. Per tant, no ho pots enviar. És a dir, no. Encara que a la teoria, a la companya, sí que la sortia al prontuari, que era possible aquesta opció, si no te queda, si no et queda constància de la recepció, llavors no es pot enviar. És a dir, sí. És correcte el que ella ha dit, de, en el prontuari més sale, llavors si te sale sí que es pot fer, però clar, si no te fa un acus de rebut internacional, no et serveix de res. No, hi ha països que no admetin, vale. I fins i tot hi ha casos ja molt concrets. Nosaltres, per exemple, vam enviar una presó a Bèlgica, em sembla, i clar, és com les presons a Espanya, ells no admetin una carta de correu certificat, tampoc, i ho tornen, en el qual no queda... Però clar, això ja és un cas més concret i més complicat. Sí, si cada cas, és a dir, sí, jo dic, és molt fàcil, però després, clar, te vas trobant això d'ostres, si el prontuari sí que me pone que lo puc canviar per acus de rebut, ara vaig a fer, no, doncs hauré d'anar o bé autoritat central o bé autoritat diplomàtica. Jo dic la meva experiència a l'autoritat diplomàtica i consular d'Argentina, que va ser meravellosa. Potser vosaltres ho intenteu en Perú i no us en sortiu de cap de les maneres. Vale? Vull dir, clar. Pues moltes gràcies, Pedro. Moltes gràcies. No ho sabia jo. Als Estats Units, la veritat, que no envien mai res. Saps quan aprens? En la cooperació jurídica aprens quan vas fent, perquè vas veient tots els entrebancs que te vas trobant. I ja veig que tu tens potser més experiència que jo en aquest sentit a l'hora pràctica. A veure, algú més? Sí, un dubte més. Una duda més. Sí, del formulario... És que jo tengo la experiència en el juzgado de que hemos enviado formularios de obtención directa de pruebas, el formulario I, lo enviamos sí. Directamente a los juzgados competentes en Francia y tal, y nos lo devolvieron todos porque teníamos que haberlo hecho a través de la autoridad central. Entonces, esto es lo que a mí curioso, me llamaba la atención porque entendía, si es un formulario de obtención directa, lo suyo es que vaya a la autoridad competente directamente para hacerlo. Es así, ¿no? Por lo que he entendido. Hay que mirar en el prontuario, por ejemplo, España, la petición directa de prueba se debe realizar ante la autoridad central. Vale. En Francia hay que mirar qué autoridad, por ejemplo, cuando hemos hecho el ejemplo, en Bulgaria ponía que la obtención directa de pruebas se tenía que poner, se tenía que pedir ante la autoridad provincial. Vale. No Francia, tiene por qué ser la central. No, claro, debe ser, hay que tener en cuenta todas las declaraciones que han hecho los distintos países. Vale. Sí, ¿vale? Es que yo creo que está muy extendida la idea en los juzgados de que la directa es directa. Sí. Y va directamente a la autoridad competente. Creo que es totalmente lo contrario. Vale. Pues sí, hay es que estás entendida. La idea que la directa en España, imagínate, es la autoridad central. Porque vale. Estás permitiendo, mediante la obtención directa de prueba, que un órgano judicial extranjero ejerza su jurisdicción en este estado. Es decir, estamos hablando de una cosa seria. Vale. Que un órgano judicial polonés, polaco, venga aquí a tomar declaración un testigo. Y por eso en España se ha decidido que sea la autoridad central. Entonces, el resto de países hay que mirar. No es directa. Directa es, no, es la otra. Es decir, directa la otra. La que no vale, es pero, directa. Vale, pero entonces la obtención directa no es, por ejemplo, que nosotros pedimos que se haga... En el caso concreto este era un requerimiento de documentación que se tenía que hacer a un ciudadano de allí y lo que pedíamos era que un tribunal de allí se lo hiciera. O sea, la obtención directa es que nuestro propio tribunal se pueda dirigir directamente. Exactamente. Vale. La obtención directa significa que nuestro tribunal o nuestro juzgado vaya a otro país y él practique la prueba. Vale. Eso es otro. Lo otro es obtención normal.
o delegada o subordinada, como la quieras llamar. O sea, es el formulario A, vale. Exacto. Vale. Sí, tienes que utilizar, normalmente, 99,9% de los casos utilizarás el formulario A. Sí. Vale, perfecto, pues muchísimas gracias. De nada. Perdona, buenas, soy Consuelo. Quería hacer una consulta genérica. Cuando existe el principio de cooperación, cuando no existe ningún convenio en países. Sí, el principio favorable a la cooperación. Sí, el principio favorable. Entonces, ¿existe algún tipo de formulario genérico para decir, os envío este trámite, tener pruebas o traslado de documentación? El que yo he encontrado es el que os he enseñado antes. Ese de obtención de pruebas, claro, sí. Es solo obtención de pruebas. Yo he encontrado este. Solo ese. Ese es el que se podría transformar. Se puede. Y tanto más faltaría. Sí, sí. Yo he encontrado este rellenando. Perdón. En formularios, ¿no? Trasteando por el prontuario. Por eso. Es que sí, el que han hecho con respecto a la ley de cooperación jurídica internacional. Pero ya con competencia, reconocimiento y ejecución, también estuve buscando y no encontré formulario. Ahí no sale nada, claro. Yo no los encontré. Que yo no los encontrase, porque claro, busqué como 5 o 6 países. No busqué todos los países. Vale, vale. Entonces, que por eso. Nada, gracias. No, nada de mal, pero es lo que hay. Bueno, es una cosa a peticionar a la RESEC. Si conoces a algún miembro de la RESEC, pídeselo. Pediré formularios para los países que están excluidos de la Unión Europea y para todos los que no tienen convenio. Sí, sí, por lo menos un formulario base. Después un básico, claro, un básico que podamos nosotros rellenar y decir, os envío esto con esta intención. Con esto, pues sí, sí, yo creo que es una buena petición para la RESEC. Vale, gracias. Y aparte de para la obtención de prueba, también lo utilicen. Hagan 2, mira, así de básico, uno para reconocimiento, otro para la ejecución y otro para el traslado de documentos. Sí.